Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles.
Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis desde el infierno ha subido. En la batalla final y que y su sangre. Es el reino de la tierra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta de jubileo, se ha tocado. Es el reino de la tierra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Aleluya. De la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Algo nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Algo nos ha abierto los siete sellos. Seguimos al torero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos, recordar la clave, no era los de vida, era la arca. Hoy bajo el séptimo sello, seguimos al torero, por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis desde el infierno. La batalla final y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Al Edén de Satanás.
Mesías, en la vida de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la visión, un beso fue libre, pero tu precio es un beso de la cruz, un lado el salvo de todo. José en la visión, un beso fue libre, que el otro precio es un beso de la cruz, un lado el salvo de todo. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán: heridas honestas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por un día más de vida, Señor, que tú nos otorgas, y el privilegio más grande que tú nos has dado, Señor, para recibir este mensaje glorioso que tú nos has enviado en este último tiempo, Padre. Mensaje glorioso que ha dado la vuelta como por 7 veces, Señor, y el mundo no lo quiere aceptar, pero así era como tenía que suceder en tu segunda venida, oh Padre amado.
Tú dijiste que la segunda venida va a suceder como en la primera venida, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces todo se ha cumplido. Y en esta tarde, Padre amado, queremos seguir alimentándonos de este glorioso mensaje, el alimento espiritual para vuestras almas, Señor, alimento que está listo para ser servido, Padre. Te lo pedimos a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, ayúdanos a lecturar este glorioso mensaje para que sea entendible. Danos sabiduría, entendimiento, lo que te pedimos, Señor, en este tiempo final, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso compañerismo titulado Perseverancia. Y vamos a continuar en el párrafo 61. El profeta continúa con su mensaje diciendo: ustedes llegan a un lugar que no saben qué hacer y la gente dice: él nunca sanó. Bueno, todavía la cosa está allí. Si Dios puso eso en su corazón, ustedes estén firmes. Ustedes solo sigan testificando para la gloria de Dios. Sigan adelante. Moisés dijo: yo sé que Dios me envió. ¿Qué sucedió? La serpiente sopló 3 o 4 veces, así de grande, quizás un pitón o algo, se levantó y devoró a las otras. ¿Han pensado alguna vez ustedes qué llegó a ser de esas otras varas? Ellos únicamente recogieron una, ella se devoró a las otras, ya no hubo otras. Y de esa manera Dios lo hará uno de estos días por medio de su poder. Sí. 62 del párrafo. Moisés fue perseverante. Luego de repente él lo envió a él y dijo: haz esto, faraón. Y él dijo: si tú no lo haces, nosotros vamos a hacer esto y eso. Y él clamó a Dios y él envió moscas, pulgas, todo lo demás sobre la tierra. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba determinado. Dios le dijo: trae a esos hijos de regreso a este monte, de regreso aquí. Él sabía que tenía la voluntad de Dios. Él sabía que él tenía la visión delante de él. Él sabía que el cielo y la tierra pasarán, pero esa visión no fallaría. Así que él fue allá persistente. 63. Escuche, hermano. Si usted puede venir esta mañana con una visión de la voluntad de Dios, si usted puede venir con la palabra de Dios, a mí no me interesa qué suceda, yo voy a ser persistente. En mi corazón, desde que yo he estado sentado aquí, yo he recibido una visión de Dios. Yo soy persistente. Yo voy a ser perseverante. Yo voy allá. Yo voy a conquistar. Esta cosa me tiene que dejar. Lo va a dejar a usted, hermano. No se preocupe. Lo dejará. Párrafo 64. David, parado allí delante de Goliat. Bueno, él fue persistente. Él dijo: ¿me quieren decir ustedes que se quedarán allí y permitirán que esa ciencia moderna, esos científicos allá, ¿eh? Ahora, eso suena sacrílego, pero yo espero que ustedes sepan lo que yo quiero decir. ¿Me quieren decir ustedes que esos científicos modernos se pueden parar allí y decir que los días de los milagros ya pasaron cuando la palabra del Dios vivo disputa eso? ¿Me quieren decir ustedes que van a permitir que la ciencia moderna diga que no hay tal cosa como sanidad divina cuando la Biblia, el 60 y algo por ciento del ministerio de Jesús era sanidad divina? Sí, el 86%, creo yo, consistía de sanidad divina y la promesa y las últimas promesas. ¿Me quieren decir ustedes, mis hermanos ministros, que ustedes se quedarán allí y permitirán que estos modernos, así llamados cultos denominacionales, entren en la Liga de Iglesias aquí, o mejor dicho, en el Concilio de Iglesias? ¿Y me quieren decir que se quedarán en esa organización y les permitirán a ellos sofocar la palabra de Dios dentro de ustedes y decirles que los días de los milagros ya pasaron? ¿Quiénes son ustedes de todas maneras? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia? ¿Han nacido ustedes de nuevo del Espíritu de Dios? Ustedes, si han nacido usted, hermano, entonces ciertamente tomará la palabra de Dios para ello. ¿Dejará que todo lo demás sea mentira? Seguro que sí. 65. Noten, David tuvo una experiencia.
Él tomó una pequeña onda. Él no tenía mucho, tenía una onda, pero él sabía que el Dios del cielo estaba con él. Y él fue allá y mató a un oso y a un león. Y él sabía lo que él haría. Y él dijo, ¿me quieren decir ustedes que si Dios me pudo entregar a ese oso y a ese león en mis manos, cuánto más me podrá él entregar a ese filisteo incircunciso, jactancioso que está allá? 66. Este mundo jactancioso de hoy día, diciendo que los días de los milagros ya pasaron, y Rusia levantándose aquí, perturbando a las iglesias y avergonzándolas. No hay nada dentro de ellos con qué trabajar. Bueno, ese pequeño Castro allá, ese hombrecito poseído del diablo, ahora yo lo conozco, estreché manos con él y lo conocí y lo demás cuando yo estuve allá. Y él me habló bien a mí y de todo de esa manera. Dijo que él creía que venía un milenio y que venía un Cristo y lo demás, pero él se vendió al diablo. ¿Pero qué hizo él? Él hizo algunas cosas buenas. Él sí hizo una cosa. Él invalidó todo ese dinero y empezó de nuevo la moneda otra vez. Eso es lo que va a tener que suceder aquí uno de estos días, donde estos cerdos gordos de las compañías de destilerías de whisky y de tabaco que pueden tomar sus impuestos de réditos invertidos aquí en la televisión. Yo sé que estoy hablando en cinta, pero déjenme decirles a ustedes, esa es la verdad. Ese es el dinero que debería ir al gobierno, pero ellos sí pueden evadir enviarlo al gobierno. Pero ustedes empiezan, ustedes fallan de pagar los de ustedes una vez y vean lo que sucede. Ellos los despojarían a ustedes para obtenerlo. Párrafo 67. ¿Me quieren ustedes decir que ese montón de filisteos incircuncisos se pueden parar aquí y desafiar los escuadrones del Dios vivo? Nosotros respaldamos tal cosa como esa. Lo que la iglesia necesita hoy es regresar a Dios, regresar a su palabra, regresar al poder, regresar a Pentecostés. No a la organización pentecostal, sino regresar a la experiencia de Pentecostés. Esos hombres no salen de lo que están... Esos hombres no saben de lo que están hablando cuando hablan de la organización pentecostal. Pentecostés es una experiencia, viene a los metodistas, a bautistas, a presbiterianos o a quien la quiera. Eso es correcto. Dios no lidia con una nación, con un pueblo, con una denominación, sino que Él siempre lidia con un individuo, con los gentiles, sacando un pueblo de los gentiles por causa de su nombre. ¿Ven? De esa manera, Él lidia con ellos. Ahora, rápidamente, debo apresurarme. 68 el párrafo. David dijo, ¿me quieren decir que ustedes van a permitir que eso suceda? Él dijo, esta pequeña onda, él fue tras ese león, que y lo mató, y fue tras el oso y lo mató. Él dijo, ¿cuánto más Dios me entregará ese filisteo jactancioso allá, que dice que los días de los milagros ya pasaron? Él se rió de él y dijo, yo te tomaré con la punta de este rodillo de telar esta lanza y te colgaré y dejaré que los pájaros coman tu carne. Él era capaz de poder hacerlo. Saúl le dijo, ese hombre es un bueno, sus dedos eran de 14 pulgadas, 35 centímetros de largo. Él dijo, bueno, ese hombre es un hombre de guerra desde su juventud y tú no eres nada sino un muchachito pelirrojo. Oh, él dijo, pero yo tengo algo que decirle a usted, tengo algo que usted no sabe nada al respecto. Bueno, tú no eres nada. Su hermano dijo, regresa a casa, estás siendo malcriado. Le diré a papá que te dé unos azotes cuando regreses. 69 el párrafo. ¿Qué dijo él? Él dijo, yo estaba pastoreando tu siervo, mi padre, yo estaba ya pastoreando las ovejas de él un día. Yo confío en el Señor Dios y un león vino y tomó a uno de los corderos y yo salí tras él. ¿Por qué? Porque él le fue dado un cargo correcto por su padre y lo tumbé al suelo. Y cuando él se levantó, yo lo maté porque se me dejó un cargo. ¡Oh, hermano ministro! A nosotros se nos dejó un cargo. Un león entra y toma a uno de sus siervos y lo lleva. Y yo vengo con una onda esta mañana. Una onda de oración de que la fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Es lo que él dijo. Nosotros venimos tras él para traer a ese cordero de regreso al redil.
Nosotros los necesitamos a ustedes, a todo cristiano. Nosotros los necesitamos a todos ustedes. Nosotros los necesitamos a ustedes. Lo debemos de tener. El Padre nos ha dado un cargo. Salgamos tras él, acogerlo, mantengamos el cargo. Él dijo, y si él pudo hacer eso por esa oveja, ¿cuánto más parado él ahí desafiando los ejércitos del Dios vivo? Yo estoy avergonzado de mis hermanos y del resto de ellos. En pocas palabras, eso es lo que él dijo. Yo estoy avergonzado de ellos, de la debilidad de ustedes. Párrafo 70, por último. Me avergüenza de mi grupo ministerial cuando un día los oí pararse y estar de acuerdo, estar al lado de los incrédulos diciendo, oh, no hay tal cosa, no existe. Ustedes, nosotros, estamos esperando que sucedan esas cosas. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los hijos de sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Él todavía está llamando, entonces Él todavía está derramando el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo todavía está viviendo dentro de ustedes, entonces tiene que vivir la misma vida que Él vivió allá en aquel entonces en Cristo Jesús. Si ustedes ven una rama brotar y da una manzana, bueno, la siguiente no va a ser una pera y la siguiente una ciruela. Si lo hace es porque está injertada. Eso es correcto, pero si la raíz original del árbol da otra rama, será una manzana. Así que hoy día nosotros tenemos muchas organizaciones y denominaciones que han sido injertadas. Esos árboles vivirán, sí, Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando, continuando con este mensaje, Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 71. El otro día vi un árbol con 9 frutos cítricos diferentes en él, y tenía granadas. Y tenía, creo yo, que eran toronjas, limones y todo en él. Pero realmente era un naranjo. Y yo le dije al hombre, al señor Charrett, mi amigo, yo dije, bueno, ¿cómo es eso? ¿Siento que es un naranjo? Él dijo, bueno, uno simplemente hace una hendidura en el árbol y pone este injerto allí. Yo dije, bueno, ¿cuándo dé fruto dará naranjas? Él dijo, no, dará conforme a su género. Ahí lo tienen ustedes, hermano. Cuando les digo, cuando las iglesias son injertadas en Cristo, o se suponen estar, solo hacen una hendidura allí por medio del nombre, ellas mismas llamándose las iglesias de Cristo. Cuando ellas dan, ¿qué dan ellas? Dan frutos denominacionales. Pero si esa rama alguna vez da otra rama, será igual que era la primera. Pero déjenme decirle, hermano, si el Espíritu Santo es real en la iglesia hoy día, la clase de iglesia que era en aquel entonces, que escribió el libro de los hechos detrás de ella, si la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo, llega a vivir otra vez por el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, entonces escribirá un libro de hechos detrás de ella, ¿correcto? Será persistente, será perseverante hasta que esa cosa se cumpla. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Sí, Señor, sí, Señor. 72. Sansón. Él era muy perseverante mientras él podía sentir esas 7 guedejas sobre él. Él sabía que esa era una promesa que Dios le había dado.
Y todo hombre y mujer puede ser igual de persistente como Sansón lo era. Mientras ustedes puedan sentir ese poder de promesa de Dios sobre a ustedes. Aquí está la palabra. La palabra así lo dice. Y ustedes pueden ser perseverantes mientras ustedes sepan que tienen esa promesa dentro de su corazón. Esa fe que les dice, mientras están sentados aquí ahora, esa fe que dice, yo estoy sanado, yo estoy sanado. ¿Ven? Ustedes sienten eso, solo sigan caminando hacia adelante. Hermano, Dios se encargará de los filisteos, no se preocupe. 73. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo Sansón, con esa quijada vieja de mula, ¿saben ustedes cuán gruesos eran esos yelmos? Algunos de ellos eran como de una pulgada, 2.5 centímetros. Perdón. O de una pulgada y media, 4 metros con 2 centímetros. De bronce sólido. Podían tomar una espada de 2 filos y golpearlo en la cabeza con ella. Y no lo dañarían. No la dañarían. Y Sansón tomó una vieja y podrida, perdónenme, esa quijada vieja y seca de mula. Y la recogió y mató a 1000 de ellos. Bueno, con el primer golpe, por arriba de una de esas cabezas, esa quijada se hubiera quebrado en 1,000,000 de pedazos. Pero ven, el milagro estaba en la quijada, así como estaba en Sansón. Él sintió, si yo puedo sentir esa promesa allí, él dijo, tráiganme. Y hermanos, él empezó a tumbar filisteos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque él fue persistente, hasta que el último filisteo estuvo tirado en el suelo. ¿Amén? ¿Qué tenía él? No tenía mucho. Él tenía una quijada de mula para pelear contra espadas y lanzas y hombres entrenados. Pero él tenía el poder de Dios sobre él. Si ustedes se fijan, primero vino el poder de Dios sobre él. Oh, hermano, pelee hasta que todo síntoma se haya ido. ¡Aleluya! Pelee hasta que toda duda se haya ido. Usted dice, bueno, mi caso es diferente. Tome esa quijada de mula y túmbelo de allí. Este acá dijo, pero ustedes saben, yo soy un poco diferente. Pues yo me estoy poniendo muy viejo. Túmbelo. Abraham tenía 100 años. Siga adelante. Bueno, pero mi caso es muy malo. Jonás estaba en el vientre de la ballena, con sus manos atadas detrás de él, acostado en el vómito de la ballena. Para donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Él tenía bastantes síntomas, pero él se volteó y dijo, «Mas aún veré tu santo templo, Señor. No se lo pueden impedir». Eso es persistente, perseverancia. Quédense con la palabra de Dios. ¿Por qué se quedó Jonás de esa manera? Porque él sabía que cuando Salomón dedicó el templo, él oró y dijo, «Señor, si tu pueblo estuviera en dificultades en cualquier parte, y miraran hacia este tu lugar santo, entonces tú oirás del cielo y contestarás su oración». Y él sabía esta cosa, que Dios oiría esa oración. Amén. Señor, 75. Y si Jonás, bajo esa circunstancia, podía tener tanta fe así en Dios, ¿qué de ustedes? No hay ni uno de ustedes aquí que esté en circunstancias así de malas. Ahora bien, ¿cuánto más? ¿Mirar a un templo que hizo un hombre que finalmente se descarrió? Saúl, hermano Braja, quiso decir Salomón. ¿Quién hizo la oración? Pero fue la dedicación de Dios cuando el Espíritu Santo lo testificó por medio de una columna de fuego que descendió y entró detrás del velo. Es la misma columna de fuego de la cual ustedes tienen la fotografía hoy día, moviéndose entre nosotros, haciendo las mismas señales y prodigios. ¿Cuál es el problema?
escuchen quietamente, escuchen. Cuanto más nosotros, cuando no miramos a un templo terrestre, ni alguna organización, ni alguna denominación, sino a la diestra de Dios, donde Jesús se sienta allí con sus propias vestiduras ensangrentadas, amén, su propia sangre ante el Padre, para interceder sobre la confesión de ustedes, amén. Hebreos 3 dice que Él es un sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder, oh hermanos, ante el Padre esta mañana. Un sumo sacerdote. Si Jonás podía mirar y rehusar mirar el vientre de la ballena, ¿cuánto más podemos dejar de ver lo poco adolorido y el poco dolor o lo poco de lo que sea que tenemos? Yo miro hacia tu santa promesa, Señor. Ustedes no le pueden impedir a un santo orar. Esa es toda la verdad del asunto, seguro. Oh, él estaba. Me tengo que dar prisa, mis amigos. Voy a terminar otra vez demasiado tarde. Tomemos unos pocos más, unos pequeños textos aquí. 76. Juan, él estaba tan seguro, porque Dios le había dicho. Ustedes saben, ahora, su padre era un sacerdote, como ustedes saben, pero lo extraño es que él no fue allá para ser un sacerdote, sino que él se fue al desierto. Él no se quería mezclar en la teoría del hombre. Él se fue al desierto para darse cuenta, a la edad de 9. Su padre y su madre, siendo ancianos, sabían que nunca verían a su hijo profeta entrar en poder en ese día. Y recuerden, ese mismo espíritu está prometido para nosotros en este último día, Elías. Recuerden, Jesús nunca se refirió a eso cuando él dijo, cuando él habló de Juan el Bautista. Si notan, yo envío mi mensajero delante de mi faz. Mateo 3. Porque si no es así, entonces ustedes tienen una contradicción en la escritura. Él dijo, antes que ese día venga, el grande y terrible día de Jehová que vendrá para quemar la tierra con fuego. La tierra no fue quemada con fuego en aquellos días. El mundo será quemado con fuego después de esta venida. Él enviaría a Elías para enderezar las cosas y traer al pueblo de regreso a la reconciliación. ¿Y qué? Este Elías, el primero que vino, él restauraría, traería la fe de los padres a los hijos. Pero el de los últimos días los restauraría a la fe de los padres. ¿Ven? ¿Ven? De regreso a la de los padres originales de Pentecostés, al mensajero correcto, al principio, Elías. Dios, envíalo. Es mi oración. Envíalo, Señor. Envíalo rápidamente. Oraremos por él para que él aparezca en la escena. Y Dios siempre tiene su representante en alguna parte en la tierra. Él nunca ha estado sin un testigo en alguna parte. Siempre tiene un testigo que se queda verdadero. Y yo creo que él está. Yo creo que nos estamos acercando a la venida del Señor ahora mismo. Es el tiempo para que el poder de Dios se levante otra vez en la forma de un profeta, de Elías, y que sea enviado aquí y enmiende a la gente y lo traiga a ese grupito. Como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, así será. Será justamente en la minoría, así será la iglesia. Muy bien, nos damos cuenta que Juan no fue a obtener su entrenamiento eclesiástico, sino que él fue al desierto para obtener una experiencia. Cuando él regresó, él hablaba de lo que veía en el desierto, generación de víboras, por las serpientes que él encontraba en el desierto. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Sus sermones fueron basados sobre tales cosas como esas. Pero observen. Ellos se acercaron y él dijo, en medio de vosotros ahora está uno a quien vosotros no conocéis. Él sabía de lo que estaba hablando.
¿eres tú el Mesías? Él dijo, no. ¿Eres tú ese profeta? ¿Ese Mesías? ¿Profeta que se iba a levantar? Yo no soy. Él dijo, mas él está en medio de vosotros ahora. Tal vez Caifás, el sumo sacerdote, estaba allí, lo cual me imagino que no era. Él era muy digno para ir allá a un lugar como ese. Pero él, uno de los sacerdotes, pudo haber dicho, Señor, aquí está el hermano Jones. Jones, él es un tipo muy bueno. El hermano tal y tal aquí, el hermano Juan Doe, creo que el Señor lo está haciendo a él un Mesías. Juan dijo, yo lo conoceré. Habrá una señal que lo seguirá a él. Él lo sabía. Bienaventurados los espirituales que entienden. Bienaventurados los que tienen ojos y pueden ver. Oídos que pueden oír. Dijo, yo lo conoceré. Dios lo identificará a él. Dios vindica a sus siervos. Sí, Señor. Y después de un tiempo, él vino. Él miró allá y él vio. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue persistente de que no iba a venir ningún PhD, LL, WL, lo que fuera. Iba a venir algún sacerdote, algún hombre favorito de la hora con alguna clase de alboroto. Él era ese hombre. Ese hombre llegó allí y él sabía quién era él, porque había una señal siguiéndolo. Él supo quién era. Estas señales seguirán a los que creen. La iglesia de Dios siendo elevada y puesta en poder, sí. Ahora bien, ya para terminar el texto ahora, Juan, persistente. Y él tenía perseverancia porque él sabía que conocería a ese Mesías. Porque el Mesías iba a producir una señal. Y nosotros estamos viendo señales hoy día. Señales del Mesías que viene mostrándose. Ahora, escuchen quietamente ahora. Párrafo 80. Cuando esta mujer griega, cuando ella escuchó de Jesús, la fe es por el oír. Ahora, ella era una griega, una pagana. Así que ella oyó y ella vino. ¿Saben qué? La fe encuentra una causa que otros no ven. La fe encuentra una causa que otros no pueden ver. Ellos dicen, oh, ¿qué está allá? ¿Qué está aquí? ¿Qué está allá? ¿Qué es esa pequeña? Oh, es la pequeña misión. Es fulano de tal. Si Dios va a hacer algo, él vendrá a la jerarquía católica romana. Él vendrá al arzobispo de la iglesia metodista. Él vendrá a los padres anglicanos o a alguno de ellos. Él vendrá. Sí, eso es lo que ellos pensaron en el principio. Pero, ¿dónde nació él? En un establo. ¿De dónde obtuvo él sus discípulos? Del río, pescadores, gente humilde, sin educación. ¿Ven? Dios hace lo que él quiere hacer, pero ustedes lo conocen. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1962. Continuamos con la lectura. 81, el párrafo dice, ¿en qué fue diferente aquí con Moab cuando Israel iba cruzando? Moab ofreció 7 bueyes, exactamente lo que Israel tenía. Moab ofreció 7 sacrificios. Carneros, exactamente como Israel. Fundamentalmente ellos eran exactamente igual. Y ellos de hecho eran hermanos. Moab provino de la hija de Lot. Y allí estaba Balac ofreciendo el mismo sacrificio allí. Tan fundamental como podía ser. Pero ¿qué hizo la diferencia? Uno de ellos tenía una roca herida, una columna de fuego, el júbilo del rey en el campo, un grupo de interdenominacionales. Ellos no tenían hogar, ni lugar que podían decir que era de ellos. Ellos iban en un éxodo, peregrinos y extranjeros, andando de acá para allá, profesando que eran peregrinos y extranjeros. Ellos estaban buscando una ciudad. Párrafo 82. De esa manera es hoy en día, no alguna conexión con alguna enorme organización.
lo cual está bien, pero eso a mí no me interesa. ¿A cuánta organización usted pertenezca? Pertenezcan donde quiera que ustedes quieran, pero primero pongan su nombre en el libro allá. Dejen que Dios los escriba en la sangre de Jesucristo. Reciban al Espíritu Santo con fe para creer que es verdad pa toda palabra que Él escribió. Ahí lo tienen ustedes. Sí. Ahora, esta mujer era una griega para empezar, pero fue en contra una causa. Pero fe encuentra una causa que otros no saben nada al respecto. 83. Ahora bien, recuerden, su palabra es una espada. La Biblia así lo dice, es una espada. Hebreos 4, 4:12. Si ustedes lo quieren anotar, Hebreos 4:12 dice, Él es. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Permítanme detenerme aquí por un momento. Escuchen. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el hueso y lo demás, el tuétano, y discierne los pensamientos del corazón. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Eso, detengámonos solo un momento. Piénselo ahora. Discierne los pensamientos del corazón. ¿Miente la escritura? No puede, si ella misma se contradice. Entonces no vale el papel en el que está escrita. Es un engañador. Si las promesas de Dios ellas mismas se contradicen, ¿qué van a hacer ustedes? Párrafo 84. Cuando el muchachito indio que vino hace poco con el doctor Morris, Reidad y demás, el presidente de la misión de Sudán se paró allí y dijo, recuerde, dijo, nosotros sabemos que Jesús vive. Él dijo, el doctor Reidad dijo, porque Él vive en mi corazón. Eso es correcto. Él dijo, sí, y Mahoma vive en mi corazón también. Dijo, nosotros podemos producir tanta psicología en el mahometismo como el cristianismo lo puede producir. Pero dijo, bueno, yo quiero ver esas marcas de señal, las señales cumplidas de Marcos 16. Él dijo, oh, eso, dijo, usted solo está, dijo, ¿cómo puede ver, Señor, desde el capítulo 9, desde el versículo 9 del capítulo 16 de Marcos? No está inspirado como el resto. Eso solo fue puesto allí por el Vaticano. Él dijo entonces, quizás el resto de ella tampoco está inspirada. Así que, ¿qué clase de libro está leyendo usted? Dijo, todo el Corán está inspirado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desgracia para una iglesia cristiana! O es la palabra de Dios o ella no es la palabra de Dios. Y si ustedes solo ponen fe en ella, ustedes obsérvenla obrar. Ustedes créanla, acéptenla. Sí, Señor, nosotros la creemos. 85. ¿Qué? Discierne los pensamientos del corazón. Ahora, miren, en el principio era la palabra, verbo, Biblia en español. La palabra, verbo, era con Dios, San Juan 1, y la palabra, verbo, se hizo carne, Cristo. Y cuando Él vino aquí, Él miró a la gente, una mujercita tocó su manto, Él volteó, dijo, ¿quién me tocó? Pedro lo reprendió, Él miró alrededor y dijo, ¿quién me tocó? Dijo, todos te están tocando. Miró alrededor y dijo, pero yo he conocido que me debilité. Miró, tu flujo de sangre se ha detenido. ¿Qué? La palabra de Dios conociendo el pensamiento. 86. Esos fariseos dijeron en el corazón de ellos, dijeron, Él es Belcebú, ve. Es lo que Él es. Eso es exactamente. Él se volteó y dijo, yo les perdono a ustedes por eso. Jesús mirando a la audiencia y conociendo el pensamiento de ellos, ¿qué era eso? Era la palabra hecha carne, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios es ahora. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ven, ustedes tienen que tener la palabra viva dentro de ustedes para tener el Dios vivo dentro de ustedes. Porque la palabra aquí es Dios cuando se hace carne dentro de ustedes, se hace espíritu, vida dentro de ustedes, cuando ella entra dentro de la carne de ustedes y la fe de ustedes si llega a ser vida, entonces ustedes son un ejemplo vivo. Ustedes son una carta de Dios, leída de todo hombre. Ustedes no lo tendrán como Cristo, no en la plenitud. Porque se dividió en el día de Pentecostés. Párrafo 87. Ahora bien, ustedes que creen que tienen que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo, yo quiero que ustedes escuchen esto
Escuchen esto por un momento. Cuando él escribió, el Espíritu Santo descendió en el día, repito, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, eran lenguas de fuego. Eso era la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, que ella misma se había separado y estaba sobre cada uno de ellos, Dios dentro de su iglesia. Sí, Señor, el Espíritu Santo, eso es correcto, allí fue donde ellos recibieron al Espíritu Santo. Cuando hablaron en lenguas, no fue una lengua desconocida. Ellos estaban hablando a la gente allí que la entendió a ellos. El Evangelio debía salir en ese momento. Ellos salieron afuera a la audiencia y luego a los patios y empezaron a hablar en lenguajes, no en lenguas desconocidas. Ustedes ponen la carreta antes del caballo cuando piensan que ustedes tienen que hablar en lenguas desconocidas. No, Señor, ellos hablaron en lenguajes. La gente entendió, todo hombre entendió. ¿Cómo les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Un acto de Dios enviando al el Espíritu Santo. Con eso basta. Párrafo 88. Esta palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y aún discierne los pensamientos del corazón y que solamente puede ser manejada por una mano. Una espada es dominante, no tiene nada en sí a menos que sea manejada por una mano. Y cuando una mano de fe fue levantar la palabra de Dios, hará la misma cosa que Jesús hizo. Las obras que yo hago, nosotros las haréis también. Tal vez ustedes puedan cortar solo un poquito. Tal vez ustedes tienen una mano débil de fe. Ustedes pueden cortar lo suficiente para decir, bueno, yo puedo ver la suficiente luz del día para ver que soy salvo. Pero, ¿qué de las otras promesas? Si ustedes tienen una mano fuerte de fe, levanten la palabra completa de Dios y corten abriendo camino a través de toda oscuridad. Amén. Hasta que la luz de Dios brille adentro y ustedes miren a Dios cara a cara, parado en su palabra. Amén. 89. Ella tenía muchos obstáculos. Esta pobre mujercita los tenía. Ella tenía muchos obstáculos, pero su fe no tenía ninguno. No, ella había oído. La fe había tomado su agarre. Ella oyó y su fe había tomado su agarre. Ahora, ellos le pudieron haber dicho esto a ella. Tú sabes que eres griega. Tú sabes que nunca recibirás nada porque hay segregación. Lo es. Tú nunca recibirás nada allí. Pero, ¿prestó atención ella a eso? No, Señor. Ella tenía fe y esa fe era todo lo que ella necesitaba porque ella sabía que esa era la palabra de Dios parado allí. Ella tenía fe. Algunos de ellos le pudieran haber dicho algo como esto. Pero espera un momento. Su propia nación, su propia iglesia le ha de haber dicho. Mira, espera un momento. Los días de los milagros ya pasaron. No vayas allá. Los días de los milagros ya pasaron. Pero hay algo tocante a la fe que ella tiene. Una fuente que no le pone ninguna atención a eso. Y sencillamente, no se fija en eso. Ella ya había recibido esa palabra. Él es la palabra. Ella tenía fe para sostenerla. Ella siguió adelante. Ellos se pudieron haber creído de ella. Haber dicho, bueno, todos los demás se van a reír de ti. Porque tú, hija, estará igual de enferma el próximo año como lo está este año. Ella todavía tendrá ese demonio. Ella estará igual de enferma. Pero ella no le prestó ninguna atención a eso. La fe tenía un agarre. Ven, tú vas a ser echada fuera de tu iglesia si alguna vez asistes allí a una de esas. Solo recuerda, ellos te echarán fuera. Ellos te excomulgarán. Eso no le interesó nada a ella. La fe se elevó por encima de eso. Ella estaba determinada a llegar a Jesús. Eso es. Párrafo 90, por último. Ahora bien, para ahorrar tiempo, pudiéramos tomar un texto de cada uno de estos y quedarnos con él, pero ahorraremos tiempo. Cuando ella llegó a Jesús, ella todavía recibió una desilusión, ella misma, pero no su fe. Cuando ella llegó a Jesús, él dijo, yo no fui enviado a tu raza. ¡Qué rechazo tan directo! Yo no fui enviado a ustedes, solo piénselo. Aquel en el que ella pensó que tenía tanta fe y él la rechazó. Yo no fui enviado a ustedes, yo solamente fui enviado a Israel. Tú eres una gentil, yo ni siquiera fui enviado a ustedes. Y aparte de eso, ustedes no son nada más que perrillos. Y eso no molestó a eso, su fe.
Solo siguió marchando hacia adelante. Sí, dijo, yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando, también recordando, mensaje Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, Perseverancia, párrafo 91. Ahora, si ese hubiera sido uno de nosotros, vaya, hubiera terminado allí. Tu denominación no vale nada. Él habló tocante a mi denominación. Yo nunca lo oiré otra vez. Ahí lo tienen ustedes. Sigan así, ¿ven? Ustedes nunca recibirán nada. Solo quédense con esa palabra. Donde esa palabra esté, usted vaya con ella. La fe se había anclado. Algunos de ellos pudieran haber dicho, bueno, mira, déjame decirte que ellos se van a reír de ti. Ellos te van a echar fuera de tu iglesia. Que me echen fuera, ¿ves? Está bien. Jesús dijo, yo no soy enviado a tu raza. Yo no he venido por tu pueblo. Y ustedes no son nada más que perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a ustedes, perrillos. ¿Qué si hubiera sido uno de ustedes metodistas, uno de ustedes bautistas, presbiterianos, uno de ustedes pentecostales? ¡Oh, qué cosa! Ustedes hubieran dicho, bueno, es impostor. Yo le diré al doctor fulano de tal y sutano de tal que él estaba correcto. ¿Ven? Ustedes no tienen fe. Ella sabía que allí se encontraba la ayuda. Ella había oído. La fe es por el oír. Oír. ¿Qué? La palabra. Ella sabía que había algo real allí. Sí. Todavía ella se aferró. No importó si ella. Él dijo, ahora, recuerda que yo no fui enviado a ustedes. El Padre no me envió a ustedes, gentiles. Ustedes montón de perrillos. ¿Piensas tú que yo tomaría el pan de los hijos y lo echaría a ustedes, montón de perrillos indignos? Yo no fui enviado a ustedes, pero todavía su fe seguía aferrada. Hermano, ella no era una planta de invernadero que tenía que ser mimada, palmeada, como algunos de esta cosecha de hoy día. ¡Oh, qué cosa! Bueno, yo nunca iré otra vez. Eso es todo. ¡Oh, qué cosa! Con razón ustedes no pueden sostener esa espada de fe. Con razón ustedes se comprometen en las palabras. Ustedes van a alguna parte donde pueden oír alguna clase de cosita feminada que han juntado. Ustedes, plantitas de invernadero. El primer insecto pequeño que las azota, las mata a ustedes. Las tienen que estar rociando todo el tiempo. No crean esa cosa. Los días de los milagros ya pasaron. Es la rociada del diablo. Un neófito. Ella no lo era, hermano. Ella era tenaz. Ella verdaderamente tenía algo. Ella se mantuvo. ¿Qué hizo ella? Ella admitió que él estaba correcto. Ella siempre. Y la fe real y verdadera, escuchen. Si corta su organización o no, ella admite la verdad. Sí, señor, la verdad, la fe. Si ustedes tienen fe y es la palabra de Dios y la promesa de Dios, no importa lo que los otros digan, ustedes lo crean. Ustedes lo creen, ustedes lo admiten. Ella dijo, eso es la verdad, señor. Yo soy una griega, yo soy indigna, yo soy un perrillo. Yo no soy digna de nada.
pero solamente voy tras las migajas. Yo mismo soy un buscador de migajas, ustedes no. Solo quiero las migajas, Señor. No puedo tener una iglesia como ellos la tenían en el día de Pentecostés. Si yo no puedo, Señor, permíteme solo obtener las migajas que caen. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, esto es eso. Y yo siempre he dicho, si esto no es eso, me quedaré con esto hasta que eso venga. ¿Ven ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Yo me quedaré con esto hasta que eso aparezca. ¿Ven? Esta es la palabra. Cuando alguien, yo no, pueda que no tenga la fe suficiente para irme como Enoch y tomar un paseo por la tarde y subir caminando al hogar con Dios. Pero déjenme decirles una cosa. Yo nunca estorbaría a alguien más que tenga tanto así de fe. Sí, Señor. Si él la tiene, alabado sea Dios. Yo estoy muy agradecido por ello. Permitan que esa palabra se ancle allí adentro. Yo espero que ella se ancle dentro de mí de esa manera para que cuando la muerte venga, yo vea un camino abierto allá y solo camine en él. Eso es correcto, sí, Señor. Oh, así que yo solo voy tras las migajas. Pero ustedes traten de decirle a alguna de esta gente moderna de hoy en día, ustedes solo tomen las migajas. Oh, no, si ellos no pueden tener el primer lugar, ellos no quieren nada en lo absoluto. O usted viene a mí, igual que la actitud de Naamán con su lepra. Tú ven y pon tus manos sobre mí y dime todas estas cosas diferentes y lo demás. O simplemente no lo creo para nada. De esa manera, bueno, yo ya no volveré más. Esa es la razón que ustedes no reciben nada, ¿ven? Ustedes tienen que estar dispuestos a tomar las migajas. ¿Lo oyen ustedes? Tome las migajas, mi hermano. Tome las migajas, mi hermana. Sin importar lo que él les dé a ustedes, solo recíbanlo. Digan, Dios, denle gracias. Yo solo tengo un poquitito de fe, pero de seguro que me voy a aferrar a eso y darte gracias por ello. Yo creo que puedo ser sanado. Sí, Señor. Yo creo que la palabra de Dios está correcta y yo me voy a aferrar a esto y voy a ser sanado. Ustedes observen lo que sucede. Solo tomen las migajas, por lo menos las migajas más pequeñas. Seguro. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella era una pagana. Ella nunca lo había visto ejecutar algún milagro. No tenía su conocimiento que él era Dios. Ella nunca había sabido, sino únicamente solo por oír. Pero cuando ella llegó allí, tal vez, y vio algo que él había hecho, eso fue diferente, ¿ven? Ellos les oyeron decir, bueno, ustedes saben que en la Biblia de ellos dice que el Señor levantará un profeta y él ejecutará milagros y sabrá los secretos del corazón y le dirá a la gente estas cosas y grandes cosas sucederán. ¿Es cierto eso? Ella nunca lo había visto que se hiciera, pero ella lo creyó de todas maneras. Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen. 96. Pienso en Raad, la ramera. Ella nunca había visto a Israel, pero ella oyó y escondió a los espías. Negó su propia iglesia, su propia gente y todo lo demás, y escondió a los espías, porque ella oyó. Ella nunca dijo, esperen hasta que oiga a Josué predicar en alguna ocasión. Déjenme sacar mi propia conclusión después de oírlo predicar. Déjenme ver a Dios abrir el Mar Rojo en alguna parte, o déjenme verlo hacer algo como eso. Entonces, quizás yo los hubiera escondido a todos ustedes si hubiera visto algo como eso. Ella no esperó eso. Ella dijo, yo creo. Nosotros hemos oído. Nosotros hemos oído. 97. Oh, Dios, yo oí. Yo sé que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Yo sé que Él es Dios manifestado en carne. Yo sé que Él vive hoy día en su iglesia. Yo sé que Él está aquí ahora. Yo sé que esa no fue mi fotografía que Él tomó. Yo sé que fue la de Él. Yo sé que es la misma columna de fuego con nosotros hoy día, porque está haciendo las mismas obras, las mismas señales, los mismos prodigios, las mismas cosas que Él hizo. Es la misma columna de fuego que guió a Israel. Cuando Jesús, cualquiera que sabe su Biblia sabe que Él era el ángel del pacto, el ángel que iba delante de ellos en el desierto, era Cristo. Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, siguiendo una columna de fuego allá en el desierto. Jesús, cuando Él estaba, esa columna de fuego se manifestó. Él dijo: yo salí de Dios y voy a Dios. Él regresó al Padre. Luego, después de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, Pablo, que en aquel entonces era Saulo de Tarso, camino a Damasco, fue derribado al suelo por esa misma columna de fuego, que nadie más lo vio. Todos ellos parados alrededor no la vieron, sino Saulo la vio. Y una voz dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús. ¿Ven? Yo salí de Dios y voy a Dios. Amén. 98. Ahora bien, si yo les dijera que la vida de John Dillinger está dentro de mí, ustedes esperarían que yo trajera grandes pistolas aquí para dispararles. Si yo les dijera que la vida de un artista está dentro de mí, ustedes esperarían que yo pintara un cuadro de un artista. ¿Escucha, iglesia? Yo no los estoy reprendiendo. Miren, si la vida de Cristo está dentro de la iglesia, hará alas. Si el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, si esta columna de fuego de quien la ciencia ha tomado la fotografía y lo demás, que nosotros vemos aquí en la iglesia todo el tiempo, si ese es el Espíritu de Cristo, hará las obras de Cristo. Jesús dijo: aunque no me creáis a mí, creed a las obras que yo hago. Ellas son las que testifican de mí. Amén. Si el Espíritu Santo todavía es real, entonces el Espíritu Santo testificará por sí mismo. Crean las obras del Espíritu Santo. 99. Ha habido mucha manufactura y fingimiento. Uno espera tener eso. Dios dijo que eso vendría. Pero ¿qué está tratando de hacer eso? Si hay un dolor falso, perdón, si hay un dólar falso, tuvo que haber sido hecho de uno verdadero. Ustedes han visto gente reclamar tener el Espíritu Santo y vivir un adulterio y beber y todo lo demás. Ellos no lo tienen. Ellos lo están tratando de imitar, pero hay alguien real y genuino que lo tiene, que tiene el Espíritu Santo, y Dios confirma sus palabras con señales que la siguen. La ramera lo oyó y ella lo creyó. Párrafo 100. Ahora, esta mujer sirofenicia, ella creyó también, esta griega. Ella dijo: Señor. Primero, ella dijo: hijo de David. Una gentil no tiene reclamo de Cristo como el hijo de David. Eso era por medio del rey David, la raza de los judíos. Él no le prestó ninguna atención a ella. Pero cuando ella volteó y dijo: Señor, ayúdame. Amén. Eso lo tocó a él. Él era su Señor, no un hijo de David, sino que él era su Señor. Señor, ayúdame. Eso lo tocó a él. Y él volteó. Ella dijo: es verdad que los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Eso es verdad. Miren,
Esa mujer tuvo el acercamiento correcto al don de Dios. ¿Qué dijo ella? Él dijo que ella lo abordó correctamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reinal. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, perseverancia. Párrafo 101. Él la avergonzó. Él dijo, tú eres. Yo no fui enviado a ustedes. Ustedes son perrillos en su generación. La raza de ustedes no son nada sino perrillos. Yo no fui enviado a ustedes. Y ella dijo, es verdad, Señor. Ahí está la palabra. Amén. Quédese con la palabra. La fe siempre reconocerá la palabra. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso lo tocó a él. Señor, socórreme. Él volteó y dijo, por esta palabra, oh mujer grande, es tu fe. Y por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué? Ella recibió. ¿Qué? Ella abordó el don de Dios de la manera correcta. Ustedes tienen que abordar. Y recuerden que ese fue el primer gentil en el cual se ejecutó un milagro por el hijo de David. Recuerden, ese fue el primer milagro ejecutado a un gentil. Eso es correcto. Esta sanidad para la mujer sirofenicia. Eso es correcto. Ella tuvo el acercamiento correcto al don de Dios. La fe admite que la palabra está correcta. Es reverente, humilde, ¿ven? 102. Ustedes no van por ahí alrededor diciendo, ah, yo no creo esas cosas. Si nuestro catecismo no lo dice, ah, yo no lo creo. No importa lo que dice su catecismo. ¿Ponen ustedes el catecismo o algo más por encima de la palabra de Dios? La palabra de Dios está correcta. Todo lo demás es una mentira, ¿ven? Ella vino reverentemente, pacíficamente, reverentemente, humildemente. Ustedes tienen que ser humildes. El camino hacia arriba es hacia abajo, siempre. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. 103. Miren a Marta ese día. Oh, yo sé que los estoy reteniendo por mucho tiempo, pero yo los recompensaré en otra ocasión. Y lo haré muy corto. Escuchen, yo solo tengo unas cuantas cosas más que decir ahora y terminaré. Espero no estar agotando su paciencia. Marta, ella era muy, tenía mucha perseverancia en la presencia de Jesús. Miren, ella llegó allí y dijo, Señor, ahora recuerden que ella envió por él para que viniera a orar por su hermano. Y él no lo hizo. Ahora bien, en Juan 5:18, Jesús dijo, Juan 5:19, creo que es, Jesús dijo que él pasó allí por el estanque de Betesda. Y él vio, él sabía que un hombre había tenido una enfermedad por 38 años. Miró y había como unas 2,000 personas allí. Bebés hidrocéfalos, cojos, ciegos, rencos, paralíticos, torcidos. Jesús pasó por el estanque. Miró todo alrededor, lleno de amor, lleno de compasión. ¿Ven? Nosotros no sabemos lo que significa el amor. Lo tomamos en el lado humano, lleno de compasión, seguro. Ustedes están hablando de compasión humana. La verdadera compasión es hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Ahí lo tienen. 104. Hoy yo no le diría nada, pero él es un buen muchacho. Él bebe, él hace esto. Él necesita a Cristo. Yo no le diría nada porque él ha pertenecido a esa iglesia por mucho tiempo. Yo no le mencionaría sanidad divina. Oh, hermano, usted no sabe qué es compasión. Jesús pasó por allí. Él sabía la voluntad de Dios. Recuerden, él acababa de resucitar a un hombre muerto. Y recuerden lo que sucedió aquí. Él pasó por ese estanque allí, pasó al lado de ese estanque. Allí había madres con bebés pequeños. Ellos estaban esperando que el ángel del Señor agitara el agua. Él pasó por ahí.
Y entonces él fue a un hombre que tenía una enfermedad, digamos que era un problema de la próstata. Él lo había tenido por 38 años, era crónico, no lo iba a matar. Él dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué de ese ciego, cojo, ciego, renco, paralítico? Dijo, ¿quieres ser sano? Ven, él sabía exactamente a dónde ir. Dios, la palabra, lo guiaba. Ahora, él dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Él podía andar, dijo, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Él fue cuestionado y ellos trajeron a Jesús al concilio para cuestionarlo. 105. Y si él hiciera esa misma cosa hoy día, él sería cuestionado, correcto. Él dejó a los 2000. ¿Qué de ellos? Yo conozco al anciano hermano fulano de tal allá, la hermana fulana de tal. Ella es una buena mujer. Ellos han estado acostados allí por 20 años. Si hay algo de Dios tocante a él, él hubiera ido allá y hubiera hecho eso. Ese mismo diablo dice la misma cosa hoy día. Si eres, si esto es, si eso es el mismo diablo antiguo, ¿ven? La misma cosa. Así que estos fariseos lo estaban cuestionando allí tocante a estas cosas. Fíjense bien, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿ven? Él había tenido una visión. La visión se lo mostró. Lo que ve hacer al Padre también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ven? El mismo Dios. 106. Ahora bien, Marta, en su presencia, ella estaba parada allí. Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Ahora, ¿por qué no fue? Porque el Padre le había mostrado una visión que Lázaro iba a morir. Ahora miren, ellas enviaron por él y él se fue a otra ciudad. Ellas enviaron por él otra vez y él se fue a otra ciudad. Entonces finalmente él dijo, Lázaro duerme. Oh, ellos. Eso fue el término que él usó. No hay muerte para un cristiano. Nosotros sabemos eso. Oh, él dijo, si duerme, sanará. Está tomando un descanso. Dijo, pero ha muerto. Les dijo que el lenguaje de ellos, mas yo voy para despertarle. Oh. Fue allá donde ella estaba. Oh, yo puedo ver esto. Entró a la ciudad. Yo puedo escuchar a los judíos decir: mira, allí está el sanador divino. Ellas dejaron su iglesia y todo lo demás para seguirlo. Y cuando el verdadero caso vino, aún siendo su amigo, él salió sigilosamente de la ciudad. Enviaron por él, pero ahora él ha regresado. Jesús siguió caminando. 107. Pero la pequeña Marta tenía algo muy profundo en su corazón. Ella siempre andaba atrasada. Ella quería mantener la casa limpia y todo. Y María escuchaba la palabra. Pero esto fue cuando ella mostró su color. Ella salió sigilosamente y fue allá. Ahora ella, ¿saben ustedes lo que yo creo? Creo que ella había leído tocante a esa mujer tsunamita, la tsunamita, ustedes saben, en la Biblia. Ahora, ¿qué dijo ella? Ella salió, ella dijo, Señor, eso era lo que él era. Parecía como que ella tenía derecho de reprocharlo y decir, ¿por qué no viniste? Bueno, nosotros creemos ahora que tú en verdad, si eres un santo rodador, ¿ven? Ese milagro no hubiera sucedido. 108. Y esa es la razón que no puede suceder hoy día. O él está aquí en la forma de espíritu. No que ustedes lo ven, sino que él es espíritu con su palabra. ¿Ven? Oh, seguro que sí. Ustedes oran por un avivamiento y surgen en la iglesia. O una cosa u otra sucede. Y alguien grita, gloria a Dios, aleluya. Y ustedes cerrarían la iglesia. No saben lo que es un avivamiento. Cristo viene a la iglesia y luego ustedes ni siquiera le dan la bienvenida. Ejecuta un milagro y sana a alguien y dicen, bueno, pudiera haber sido telepatía. Con razón él no puede lidiar entre ustedes. Con razón en la iglesia de la Odisea, él está afuera, tocando, tratando de entrar a su propia iglesia. Esa es la edad en la que estamos viviendo ahora.
Estas denominaciones lo han rechazado a tal grado que él está afuera tratando de entrar de nuevo. Eso es correcto. Echado afuera. 109. Ahora bien, nos damos cuenta que Marta se acercó a él. Dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Obsérvenlo. Él la probó. Él dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor. Él era un buen muchacho. Él resucitará en la resurrección general. Él resucitará en el día postrero. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Allí puso la prueba. Un hombre parado allí diciendo, él era el único hombre que alguna vez vivió. El único hombre que jamás vivirá que podía decir eso. El Hijo de Dios dijo, yo soy la resurrección y la vida. 110. La Biblia dice, sin atractivo para que le decíamos, probablemente sus hombritos caídos, encaneciéndose, cuando él tenía 30 años de edad, y pensaron que él tenía 50, decían, aún no tienes 50 años de edad y dices, ¿qué has visto, Abraham? Ahora sabemos que tú estás loco. ¿Ven? Su obra probablemente lo envejeció. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Ellos no lo sabían. Allí estaba él velado dentro de carne humana. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Dónde le pusisteis? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Va a continuar en los párrafos 111. Dice, yo tengo una cosita aquí que yo siempre he dicho. Como ustedes saben, espero que sepan que si lastimo los sentimientos de alguien, no lo hago intencionalmente. Una mujer de la ciencia cristiana me dijo en una ocasión, ella dijo, hermano Branham, usted alardea mucho en Jesús. Yo dije, oh, no, no. Yo dije, yo no alardeo ni siquiera la mitad. Quisiera tener más lenguajes con los cuales pudieran alardear de él, ven. Y ella dijo, bueno, usted lo hace, Dios. Le dije, él sí era Dios. Él todavía es Dios. Él será Dios por los siglos de los siglos. Ella dijo, él era un mortal, él era un hombre. Le dije, él era ambos, hombre y Dios. Ella dijo, le probaré a usted que él únicamente era un hombre por su propia Biblia. Le dije, permítame ver que lo pruebe. Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, Jesús fue al sepulcro de Lázaro y él lloró. Le dije, ¿es esa su escritura? Ella dijo, sí. Dije, hermana, no dije esto sacrílegamente, esto no es un lugar para chistes, pero solo se lo dije a ella. Dije, eso está más diluido que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Le dije, bueno, usted sabe muy bien que no pudiera hacer tal cosa como esa. Dije, permítame decirle a usted algo. 112. Ahí va él, con hombros caídos, llorando. Él llora con ustedes cuando ustedes lloran. Él siente sus dolores. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de las debilidades de ustedes. Estaba llorando, yendo al sepulcro, sabiendo lo que el Padre le había dicho. Pues él dijo que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Ahí iba él, ven, yendo. Él lo iba a resucitar. Pero él podía llorar humanamente con los humanos. Iba al sepulcro llorando. Pero cuando él se paró allí, ¡oh, qué cosa! Dijo, ¡quitad la piedra! Dijeron, él llega ya. Su nariz ya se le había hundido. 72 horas, ven. O 4 días y noches, ven. Su rostro se había hundido. Él estaba corrompido. Él estaba podrido. Dijo, ¡quitad la piedra! Él se paró allí y dijo, Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Pero lo dije, ven, él ya le había dicho a él. Él dijo, esto por causa de estos que están alrededor.
Lázaro, ven fuera, amén. Un hombre que había estado muerto 4 días se puso de pie y vivió otra vez. Ese era más que un hombre. Ese era más que un hombre, seguro que lo era. 113. Ese era más que un hombre cuando descendió del monte una noche, hambriento, buscando algo para comer. Él era un hombre, estaba hambriento y buscaba algo para comer. Pero cuando él tomó 5 peces, o mejor dicho, 5 panes y 2 peces, y alimentó a 5.000, ese era más que un hombre. Eso es correcto, es verdad, sí, señor. Él era un hombre cuando estaba acostado en la popa de aquella barca aquella noche, tan cansado, el poder había salido de él, habiendo predicado y sanado, y un demonio vino y probablemente 10.000 demonios del mar dijeron, lo ahogaremos ahora, pues él está dormido. Igual que ellos dijeron de Pablo allá en aquella tormenta, lo tenemos ahora, lo tenemos atrapado. Él está durmiendo, hundiremos esa barca. El diablo soplando su brisa allí y la barca rebotando para arriba y para abajo de esa manera. Las olas ni siquiera lo despertaron. Él era un hombre acostado allí, cansado, durmiendo. Pero cuando lo despertaron, ¡oh, hermanos, oh, vayan a despertar a Jesús! Puso su pie, ¡oh, iglesia, eso es lo que ustedes deberían hacer! Quisiera que tuviera tiempo. Yo predicaría ahora, ven, sobre eso, ven. Puso su pie sobre la cargadera de la barca, miró hacia arriba, dijo, ¡calla, enmudece, ven! Y las olas y los vientos le obedecieron. Ese era más que un hombre. Se requirió a Dios para hacer eso. 114. Sí, él clamó en la cruz por misericordia. Eso es correcto. Tuvo sed en la cruz. Él murió como un hombre. Pero en la mañana de Pascua, cuando el ángel removió la piedra y un hombre que había estado muerto conquistó la muerte, el infierno y el sepulcro, salió, triunfó sobre la muerte, el infierno y el sepulcro. Dijo, yo soy el que estaba muerto y vivo por los siglos de los siglos. Ese era más que un hombre, ese era Dios dentro de ese hombre, sí, Señor. La fe nunca niega su verdad, o diciendo tales cosas como la columna de fuego, eso no estaba correcto, y los milagros de Moisés no estaban correctos. Ellos siempre dirán eso. No importa cuán ridículo sea, se quede exactamente con la palabra, exactamente. Oh, ustedes pueden ser perseverantes, ustedes pueden ser persistentes cuando verdaderamente echan mano de la palabra de Dios, cuando ustedes se aferran a ella. 115. Igual que fue con que fue Micaías. Micaías allí cuando 400 profetas estaban parados allí diciendo, ¡sube acá, sube! Micaías sabía que su visión era de acuerdo a la palabra de Dios. Él habló la palabra de todas maneras. Ellos dijeron, te echaremos en la cárcel y te daremos agua de aflicción y pan de angustia. Él dijo, échenme si ustedes quieren. ¿Qué fue él? Él fue persistente. Él sabía la palabra de Dios. Él sabía la voluntad de Dios. Él había visto una visión. Él sabía lo que era. La visión venía de Dios porque las visiones concordaban con la palabra de Dios. Hoy día, todo creyente tiene que pelear. Y ustedes tienen que pelear también. Amén. 116. Un hombre hace tiempo me estaba diciendo, dijo, ¿sabe qué? Un diablo pequeñísimo, como así de grande, me enfrentó en una ocasión en un sueño. Él dijo, ese diablo dijo, y yo di un salto. Y dijo, cada vez que yo daba un salto hacia atrás, él se hacía más grande y yo me hacía más pequeño. Dijo, cuando menos pensaba, me decía, y yo daba un salto hacia atrás. Y él, cada vez que decía, yo daba un salto hacia atrás. Dijo que él daba un salto hacia atrás, haciendo atrás. Dijo, él se hizo más grande de lo que yo era. Y dijo, yo sabía que le tenía que pelear. Así que yo no encontré nada. Así que yo tomé una Biblia. Y yo, él me dijo, bu. Y yo le dije, bu también. Dijo, él se empezó a hacer pequeño. Eso es correcto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, tomar la palabra de Dios. Ustedes no tienen que decir, sino digan, así dice el Señor, aleluya. Sean perseverantes, quédense firmes en la palabra. Es la verdad, nosotros creemos la palabra hoy día. Nosotros la creemos como Micaías la creyó. Nosotros la creemos como el resto de ellos la creen. No importa cuántos digan que está errada, todavía la verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que me cree, las obras que yo hago, él hasta hará también. ¿Pudiera algún hombre sanarlos a ustedes? No, Señor, ya está, ustedes ya han sido sanados.
¿Puede algún hombre salvarlos? Ya han sido salvos. ¿Cuántos creen eso? La congregación dice amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Es correcto eso? Correcto. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tiempo pasado. Todo lo que Él puede hacer por ustedes ya está hecho. 117. Ahora bien, Él puso en la iglesia para mantener a la iglesia en línea con la palabra. ¿Qué? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, oficios de la iglesia. Hombres enviados de Dios, no hombres llamados por hombres. Hombres enviados de Dios, hombres inspirados para mantener a la iglesia en línea. Ahora bien, ¿qué es? Los dones del Espíritu en la iglesia, no un montón de fanatismo, sino dones verdaderos del Espíritu en la iglesia. Eso es correcto. Manteniendo firme a la iglesia. Si una iglesia verdadera estuviera ordenada de Dios, realmente llena con el Espíritu Santo, si el pecado apareciera en la iglesia, sería como otro Ananías y Zafira. Cuando una iglesia verdadera, me gustaría entrar en una, ver a todas las mujeres y hombres bajo el poder del Espíritu Santo. Si alguien ha dicho algo mal, que el Espíritu Santo se levante y lo revele. Ellos se tendrían que enmendar. Esos son los dones del Espíritu en la iglesia. Oh Dios, envíanos una iglesia como esa. Envíanos una como esa. ¿No creen ustedes? La congregación dice, amén. Cristo está muerto. Él está vivo. Párrafo 118. ¿Cómo fue él? Él le dijo allí a la mujer. Él dijo, cuando un fariseo le preguntó sobre una señal, él dijo, ustedes, la generación adúltera, demanda señal. ¿Es correcto eso? Mala y adúltera. Él dijo, ellos la recibirán, ellos recibirán la señal, esa generación mala y adúltera. ¿Cuándo ha habido una generación más mala y adúltera que la que tenemos ahora? ¿Cuándo ha habido más pecado? Tenemos más gente en la tierra ahorita, nos dicen, más gente en la tierra ahora que lo que ha habido en la tierra desde Adán. Está en la tierra ahora mismo. Esta es una generación mala y adúltera. Homosexuales, perversiones, todo en aumento por miles y miles. Las iglesias apostatando, impetuosos, infatuados, amadores de deleites, más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno que tendrán apariencia de piedad, como el Espíritu dijo, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿eh? La Biblia dice evita. Estamos viviendo en ese día. Párrafo 119. Ahora bien, recuerden, hay gente que anda por ahí diciendo, yo tengo poder para sanarlos. Ese tipo les está mintiendo. Él no tiene poder para sanarlos. Cristo ya lo ha hecho. O por medio de la confesión de pecados y lo demás, y algún sacerdote o un ministro perdonado sus pecados. No, Señor, sus pecados ya están perdonados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Qué? El plan completo, todo. Cristo lo hizo en la cruz. Ustedes ya son salvos. Todo pecador está salvo, pero no les hará ningún bien hasta que ustedes lo acepten. Ustedes pueden ir allá al altar y gritar, llorar hasta que se encanezcan y su cabello se les caiga. Y no les hará ningún bien hasta que ustedes crean. Crean que Cristo murió en lugar de ustedes. Y ustedes, Él murió como una propiciación por sus pecados. Cuando ustedes lo acepten como un salvador, entonces la salvación viene a ustedes. La misma cosa es para la sanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. 120 por último. Solamente hay una sola cosa que Cristo pudiera hacer hoy día para mostrar que Él es. La primera cosa es que ustedes tienen que creer sobre las bases de su palabra. Eso es exactamente correcto. La verdad de la palabra. Pero Jesús dijo, las obras que yo hago, ahora, Él nunca le dijo a alguien, yo sano. Si Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Ahora, si Jesús no se atribuyó el hombre de sanador divino, ¿qué de algún hombre ignorante como yo o alguien más o cualquier otra persona que trata de ser un sanador divino? ¿Cómo puede usted ser un sanador divino cuando ya está? Todos los que pudieran ser sanados ya están sanados. Ustedes lo tienen que aceptar, créanlo. Ahora bien, ¿es verdad? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Es verdad?
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 121 al 130. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Perseverancia, párrafo 121. Ahora, si ustedes no pueden aceptar mi palabra, eso lo concluiría. O si yo no pudiera aceptar su palabra, ahí concluiría. Pero Dios no es de esa manera. Él envía dones a la iglesia, apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un misionero. Un misionero. La palabra misionero significa uno que es enviado. Un apóstol significa uno que es enviado. Un profeta, ese es un vidente. Un pastor, un maestro. Un evangelista. Todas esas cosas, ellos usan bien la palabra de Dios, exponiéndola, y luego los dones del Espíritu obran en la iglesia para confirmar la palabra, para mostrar que Jesucristo vive en la iglesia. 122. Ahora, todos nosotros estamos familiarizados. Este es nuestro grupo de la iglesia. Yo no sé si hay algún, no estoy aquí lo suficiente como para saber quiénes son las visitas y quiénes no y lo demás. Pero amigos, hoy, ustedes que están enfermos ahora, si hubiera algo que hacer para ayudarlo, yo lo haría. Si yo supiera que pudiera hacer algo por alguien aquí que está enfermo, especialmente para esta hermana aquí que veo en el catre, si yo supiera que hubiera algo que yo pudiera hacer, como empujar una moneda de 25 centavos con mi nariz alrededor de una manzana de ciudad, alrededor, yo lo haría. Yo saldría allí y diría, no me pongan una sombrilla sobre mí en caso de estar lloviendo, sino solo déjenme empujarla. Yo le quiero mostrar a Dios que soy sincero. Ahora, eso no haría nada de bien. Yo he estado en África y sé que ellos se acuestan sobre clavos en la India y toda clase de cosas, ofreciendo sacrificios a dioses y dan sus hijos a los cocodrilos y todo lo demás. Eso no es. Eso es sinceridad. Pero un hombre puede tomar sinceramente ácido carbólico por medicina. ¿Ven? ¿Ven? Tienen que... Lo verdadero es lo que queremos saber, y Dios testifica de su verdad. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. 123. ¿Qué sería él si ustedes lo buscaran hoy? Si yo les digo a ustedes que Cristo está dentro de mí, Cristo está dentro de ustedes. ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Esperarían ver ustedes a un hombre con su cuello volteado al revés y algo? No, no. Él no actuaba de esa manera. Él se vestía como el resto de la gente. ¿Tendría él cicatrices en sus manos? Cualquier hombre se puede hacer cicatrices en sus manos. Cicatrices de espinas. Ellos tienen docenas de ellos por todo el país ahora, imitadores, y sangre, y fuego, y humo, todo. Eso no es la palabra, las obras que yo hago. Jesús dijo, si no me pueden creer, creed a las obras que yo hago. Ellas testificarán de mí. Ellas son las que dicen quién soy yo. 124. Ahora bien, oremos por un momento. Tengan sus peticiones en su corazón. Padre Celestial, yo sé que esto ha sido rudo y duro. Te pido que seas misericordioso. No es mi intención.
Tú conoces mi corazón, Señor, pero te ruego que me ayudes ahora. Te pido que tú permitas que estas palabras, aunque sean entrecortadas y cortadas, y no como un ministro lo debería hacer, Señor, y yo aquí sin educación, no sé cómo hablar al pueblo, pero todo lo que yo sé es que tú prometiste que si yo abriera mi boca, tú la llenarías. De eso han sido 31 años que yo he confiado en ti para eso. Así que, Padre, en alguna parte, tal vez algunos han recogido algunas palabras, aquellos que están enfermos o aquellos que necesitan a Cristo. Ellos están allá en la audiencia, en alguna parte. Ellos te necesitan, Señor. Y yo espero que algo haya sido dicho para que eleve la fe de ellos en tu promesa. Oro que tú concedas esa bendición. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hay de aquellos aquí que no conocen a Cristo como Salvador, que dirían, hermano Branham, yo no quisiera morir de esta forma. Yo no estoy listo para morir. Si yo muero, estaré perdido. Yo no he nacido de nuevo. Yo ciertamente deseo su oración ahorita. Ore por mí, soy un pecador. Solo levante su mano, por favor. Diga, recuérdeme. Dios lo bendiga a usted. A usted, a usted. Dios lo bendiga. Verdaderamente, díganlo en serio, de su corazón. Dios lo bendiga. Hubo una o dos docenas de manos en este grupito de gente aquí, en este grupito de un puñado de gente aquí, como de unas 100 o 200, algo así. Hay una docena de manos allí donde ustedes están. Los altares están ocupados de niños sentados. No hay manera que yo los traiga al altar, sino que allí donde ustedes están, oren conmigo. Padre Celestial, yo te estoy trayendo estas personas que levantaron sus manos. Yo creo que lo hicieron con profunda sinceridad. Permíteles saber que ellos rompieron toda regla de la ciencia en ese instante. La ciencia prueba que nuestros brazos tienen que estar colgados porque la gravedad de la tierra los mantiene hacia abajo. Pero eso muestra que hubo un espíritu dentro de ellos que tienen control. Un poder en ese brazo que los hizo que ellos lo levantaran hacia el Creador que lo creó. Eso lo demostró allí mismo. Eso no pudiera ser probado científicamente, porque el espíritu es únicamente conocido. Es una fe. Nosotros creemos en ello. Y aquí en espíritu ha venido a ellos y les ha dicho que levantaran sus manos los que querían ser salvos. Ahora Dios Padre, estoy citando tus promesas. El Señor Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Estas son promesas. Ahora, esta gente no pudiera haber levantado su mano a menos que estuviera un espíritu allí adentro, diciéndoles que estaban mal. Ellos no podían haber hecho esto a menos que tú los hayas predestinado. Todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado, me ha dado, vendrá. Nosotros somos predestinados a vida eterna, porque a los que antes conoció, Él llamó, y a los que llamó, Él justificó. A los que justificó, Él también ya glorificó. Ante los ojos de, simplemente es la gran visión de Dios desarrollándose, cumpliéndose. Estas personas, antes de la fundación del mundo, tú eres infinito. Sabías de la reunión esta mañana y sabías que ellos levantarían sus manos y ahora ellos han levantado sus manos. Eso es todo por lo cual puedo guiarme, Señor, es en tu palabra. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo te doy estos que han levantado sus manos como trofeos de tu palabra. Guárdalos, oh Señor Dios,
Nadie los puede arrebatar de tu mano. Dales vida eterna, que ellos encuentren una iglesia o que se queden aquí esta mañana y sean bautizados para el perdón de sus pecados o para la confesión de su fe. Que ellos, cuando ellos salgan del agua, como el Espíritu Santo en el principio se movía sobre el agua, que el Espíritu Santo esté allí para llenar sus corazones y almas. Concédelo, Señor, que ellos vivan piadosamente todos los días de su vida y que sean presentados como trofeos y gemas en tu corona en aquel día. Por medio de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. 128. El Señor los bendiga. Ahora, en realidad debería haber terminado hace una hora, pero ahora nosotros vamos a llamar una fila de oración. Esperen, ¿repartieron algunas tarjetas de oración? ¿Algunos de ustedes tienen tarjetas de oración? ¿Dónde está Billy? ¿Está Billy por allí? De la 1 a la 50. Él dijo que repartió 50 tarjetas de oración. Bueno, ahora no podemos. Hay muchos parados. Ahora, ¿nos darán todos ustedes solo unos cuantos minutos ahora? Si ustedes, ahora, todo lo que yo he dicho, ahora, solo esperen un momento. Yo sé que la cena no se quemará. Esperen un momento. Esto es más. Esto es mejor que la cena. Lo debería ser. La palabra de Dios. 129. Escuchen, amigos. Les quiero preguntar algo antes de continuar. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿De qué se trata todo esto? Si no hay resurrección de los muertos, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos y gocémonos porque no somos nada sino perrillos y lo demás, de todas maneras. Nosotros no creemos eso. Nosotros sabemos que hay un Dios vivo. Seguro que sí. Bueno, si Él es el Dios vivo, yo les quiero preguntar algo. Entonces, estas palabras que yo dije, ustedes pudieran estar de acuerdo conmigo o ustedes no pudieran estar de acuerdo conmigo. Pero si ustedes sí están de acuerdo conmigo, ustedes todavía pueden cuestionar eso hasta que ustedes lo vean manifiesto. Eso es correcto. Si es la palabra de Dios, Dios tiene que cumplir su palabra. Si no la cumple, bueno, entonces no es Dios. Entonces yo he sido un falso. Yo hice una falsa manifestación. Yo he sido un falso profeta. Pero si Dios así lo dijo, entonces Dios cumple su palabra. Entonces, si Dios cumple su palabra, una sola palabra, entonces ustedes pueden ser perseverantes. Ustedes se pueden aferrar a su promesa y guardarla. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. 130. Ahora, fíjense. ¿Les dije yo que los podía sanar? No, señor, yo no les pudiera decir a ustedes que yo los pudiera salvar, más de lo que ustedes ya fueron salvos en ese entonces. Yo creo que ustedes están salvos. Ustedes no pudieran haber levantado su mano sin Dios decirles a ustedes que la levantaran. Ahora, hay agua aquí para que puedan ser bautizados cuando ustedes quieran. Si ustedes quieren ser bautizados por su propia en su propia iglesia, háganlo, lo que ustedes quieran. Nosotros no tenemos aquí membresía en lo absoluto, ¿ven? Nosotros solo somos una capilla aquí. Nuestro buen pastor aquí, el hermano Neville, era un metodista y él está aquí. Solo nosotros somos una interdenominación. Nosotros, cualquiera es bienvenido. Nosotros solo tenemos la congregación que viene. Predicamos, oramos por los enfermos, creemos en hacer discípulos para Cristo, no en organizar nada, ¿ven? Nosotros no creemos en eso, no, señor. Ahora, si ustedes quieren organizar, si ustedes quieren su organización, tómenla. Eso está perfectamente bien, pero no dependan ustedes en ella. No confíen en ella, no, señor. Ustedes vayan allí para compañerismo, pero confíen en Dios, ¿ven? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura. Continuamos. Perseverancia. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Para continuar, hermana Di, en los párrafos 131 al 140.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, perseverancia, párrafo 131. Ahora bien, ahora aquí está una cosa. Si Cristo todavía vive, ahora tomemos una pequeña escritura otra vez ahora. Queremos estar ciertos ahora que todo está claro. Una cosita yo iba a decir hace rato. Él dijo, una generación mala y adúltera recibirá una señal. Esa fue la señal de Jonás, la resurrección. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos creen que eso es la verdad? Amén. Ahora, yo solo quiero ver esa mala. ¿Creen ustedes que está, si es una generación mala, adúltera? Amén. Bueno, ¿cuál sería la señal de Jonás? Sería la resurrección de Cristo. ¿Es correcto eso? La resurrección de Cristo probaría a esta generación mala que Cristo todavía vive, lo cual él ha estado resucitado por 2000 años. Así que sería la evidencia de la resurrección. 132. Bueno, hay muchos de nosotros protestantes por todo el país que no creen en la resurrección física. Cientos de iglesias no creen en eso, en el retorno físico o nada, ¿ven? Yo creo en el nacimiento literal, muerte, sepultura, resurrección. Segunda venida, todo de Cristo Jesús. Sí, Señor, yo creo que Él es Cristo completamente. El mismo Jesús que fue recibido arriba, ese es el mismo Jesús que regresará. Y yo creo que la persona del Espíritu Santo está aquí ahora. Su espíritu, su vida, moviéndose en la iglesia. Ahora, si esto es de Cristo, ahora voy a personalizar esto. Yo espero que ustedes no lo tomen así. Yo voy a personalizar esto. Ahora, por medio de un don que fue dado, lo cual es esta luz está colgando en Washington, la columna de fuego que ha sido vindicada por años alrededor del mundo y demás. Miren, si ese espíritu está aquí, entonces, si es el espíritu de Cristo, hará las obras de Cristo. Ahora, eso es escritura y está correcto. Si esa palabra ha venido, entonces, esta palabra que yo les he dicho esta mañana es la verdad. Porque Cristo no entraría en mí como 133. No me burlo de ustedes, gente católica, pero ustedes dicen que es el espíritu de Pedro que estaba en su iglesia allá en el pasado. ¿Creen ustedes que un judío pondría allí ídolos? ¿Piensan ustedes que un judío tengaría el Espíritu Santo y haría un pedacito de hostia que está en el altar donde los ratones y las ratas se la llevarían? Y ustedes pasan por ahí y dicen que eso es Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que eso no es Dios. El Espíritu Santo es Dios descendiendo desde el cielo. Un espíritu. Ustedes se postran ante ídolos, tratando de hacer una vida, se meta en ellos por medio de hipnotizarlos. Ustedes son el ídolo. Dios trae su espíritu dentro de ustedes. Y ustedes son sus representantes vivientes. ¿Ven? Dios está dentro de ustedes, reconciliando consigo al mundo. 134. Ahora vamos a llamar la fila de oración, hasta donde dice que repartiste de la 1 a la 50. Empecemos. Para empezar en la 1. Así que, ¿qué dice? Muy bien. Tendremos que llamar unos cuantos a la vez. Porque, veamos, llamemos como unas 8 o 10 a la vez. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? Miren, no solo. Levántese cuando su número sea llamado, porque esta no es una arena, esta es una iglesia. Muy bien. ¿Qué dice? Alguien dice número 1. ¿Quién la tiene? ¿Vendría usted por aquí, señora? ¿O por aquí en alguna parte? Aquí, párese aquí enfrente del altar. Número 2. ¿Quién tiene la número 2, la tarjeta de oración número 2? Ahora levante su mano rápidamente para que así podamos nosotros. Muy bien, párese allí detrás de la señora, por favor, a orar. Número 3. Bueno, hermana, usted no se puede levantar. Así que quédese acostada allí y yo iré a orar por usted.
Allí, número cuatro. Ah, número cuatro. Levante su mano. Ah, número cuatro. Número cuatro. El hermano Neville dice, allá está, muy atrás. Allá, muy, muy atrás. Muy bien, ¿ven? Ellos vienen aquí y cualquiera que las quiera, ellos mezclan estas tarjetas y las reparten a la gente así. Quien las quiera. Nosotros no sabemos. Muy bien. Número cuatro. Venga aquí, señora. Número cinco. ¿Quién tiene el número cinco? La tarjeta de oración número 5. ¿Levantaría su mano rápidamente? Miren, nosotros no podemos tomar mucho tiempo ahora. Ustedes van a perder su turno. Número 5, número 6. Muy bien. Número 7. 135. Ahora bien, veamos que el resto de ellos venga. Nosotros podemos acomodar a estos en este lado. Número 8. La tarjeta de oración número 8. ¿Quién tiene la número 8? ¿Es usted la tarjeta de oración número 8, señora? ¿Tiene usted la 8? Muy bien, levanten su mano para que yo los pueda ver, ¿ven? Cuando, número 9. ¿Quién tiene la número 9? Muy bien, está bien, señora. Número 10, la tarjeta de oración número 10. ¿Quién tiene la número 10? Levantaría su mano el que, muy bien, lo siento, muy bien. Este hombre acá, muy bien, señora. Venga aquí, número 11, número 11. Por favor, levante su mano, número 11. No reciban las tarjetas a menos que ustedes las vayan a usar, amigos. Porque si ustedes, ven ustedes, si ustedes se levantan y salen, no usan sus tarjetas de oración, entonces ustedes están, no deberían hacer eso. Número 11, número 12. Muy bien. Vaya por aquí, hermana. De la vuelta por atrás, número 13. De la vuelta por atrás. Número 14. Eso es bueno. Esa es la manera de hacerlo. Número 16. Ahora sí, ustedes lo están haciendo. Número 17. Solo tomen sus lugares allá atrás. 17. Nos estamos enredando aquí. Número 17, número 18, 19, 20, 20. Muy bien. Yo pienso que eso es suficiente por un ratito. Veamos cuántos están aquí a la fila. Vamos a ver, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahora, veamos tocante a ello. Veamos cuántos hay allí ahora. Número 25. Yo creo que estamos casi atestados aquí. ¿Tú piensas así? 25. Yo pienso. 25. Muy bien. Ahora nosotros tenemos otros 25 que van a venir tan pronto que este grupo se termine. Tenemos otros 25 que van a venir. Muy bien, 25. 136. Muy bien, ahora veamos cuántos aquí tienen tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí no tienen tarjetas de oración y ustedes todavía quieren que Dios los sane? Levanten sus manos. Crean que ustedes tienen, ustedes que no tienen tarjeta de oración, pero quieren que Dios los sane. Levante su mano. Ahora bien, mientras ellos forman con aquellos una fila, deme su atención ahora, porque si ustedes pierden esto ahora, ustedes no sabrán qué hacer. Miren, nosotros vamos a tomar nuestro tiempo, sencillamente tomar nuestro tiempo. Ahora, no estén apurados. Yo mismo me tengo que aquietar, porque en esta clase de cosas, el Espíritu Santo no ungirá al hacerlo de esa manera. 137, ahora muy bien. ¿Cuántos en este cuarto o en esta fila de oración parados aquí saben que yo conozco a alguna de estas personas? Creo que sí las conozco. Yo sé que conozco a esta señora aquí, a esta señora allí. Ella viene aquí a la iglesia. No recuerdo su apellido. La hermana dice Baker. Baker, sí, yo la conozco. No estoy seguro, yo no. Yo creo que este hombre alto parado aquí, creo que lo conozco. Yo no sé su nombre, pero yo le he visto aquí. Bueno, de todas formas, cada uno de ustedes en la fila y cada uno de ustedes allá en la audiencia que esté enfermo, que sabe que yo no sé nada sobre ustedes, levante su mano, que sabe que yo no lo conozco. Sí, ¿ven? No, yo no sé nada de ustedes. Yo soy un desconocido. Ahora, veamos en la fila de oración otra vez. Levanten su mano ahora, los que saben que yo no sé nada tocante a lo que está mal en ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Casi 100% creo yo. Muy bien. Y a la audiencia ahora, levanten sus manos ahora. Ustedes que están enfermos, levanten su mano los que todavía dicen que yo, él no me conoce o no sabe nada tocante a mí. ¿Ven?
hay mucha gente aquí. Yo entro y salgo, conozco a alguna gente y a otra no conozco, ¿ven? Y no sé, pero a esos que yo conozco, no sabría lo que está mal en ellos. Ahora bien, yo les quiero preguntar algo a ustedes. Ahora miren, hubo una mujercita, ustedes que no estarán en la fila de oración, ¿ven? Ustedes que no estarán en la fila de oración, miren, hubo una mujercita en una ocasión, ella tampoco iba a estar en la fila de oración, ella tenía un flujo de sangre, pero ella creyó que ese era una persona piadosa. Ahora escuchen atentamente, ahora, no se les pase por alto, ella creyó que Jesús era el Cristo, y ella dijo, si solamente pudiera tocar el borde de su manto, ahora, ella no tenía ninguna escritura para eso, ¿ven? Nada más que quizás como el de Eliseo, tomando, o cuando tomó el báculo de él y lo puso sobre el niño, o algo así, ¿ven? O cuando el hombre muerto tocó los huesos de Eliseo. Pero ella creyó que si lo tocaba a él, recibiría lo que ella pedía. Ella se abrió paso sigilosamente entre la multitud y lo tocó. Ahora, si alguien alguna vez ha estado en Palestina, ellos usan un vestido en lo interior, un vestido encima y se mueve libremente. Esa es la razón que ellos tienen lavamientos de pies y cosas así, pues el polvo se acumula en sus pies. Ella tocó el borde de su manto. Ahora, si ella tocara mi saco así, yo no lo sentiría y cuelga pesado a mí, pero ella tocó abajo en la bastilla, el borde, lo cual probablemente estaba así de lejos de sus pies, o mejor dicho, de su cuerpo. Ella tocó el borde de su manto y se regresó y se sentó, por lo que ella haya hecho. Jesús se detuvo y recuerden, toda la multitud tenía sus brazos. Hola, rabí, estoy feliz de verte. ¿Eres tú el profeta? Nosotros estamos felices de verte. Oh, hipócrita, tú eres un hombre fino. Oh, había diferentes expresiones. 139. Ahora escuchen muy atentamente. Entonces esta mujercita, ella tocó su manto y se regresó porque ella estaba satisfecha que había tocado a Dios. Jesús se detuvo, dijo, ¿quién me tocó? Pedro lo reprendió, dijo, todos te están tocando. ¿Por qué dices tú tal cosa como esa? Él dijo, pero yo he conocido que me he puesto débil. Poder ha salido de mí. Él miró alrededor por toda la audiencia hasta que él encontró a esa mujercita y le dijo a ella tocante su flujo de sangre y que se había detenido. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Miren, miren, miren. Aférrese a eso. Cuando ustedes dicen amén a eso significa así sea. Ahora, fíjese, miren, dice la Biblia para ustedes lectores cristianos, que Jesucristo ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Amén. Bueno, si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿no actuaría Él de la misma manera que Él actuó en aquel entonces? Amén. Bueno, entonces, si ustedes que están sentados allá en la audiencia, tocarían a Él allá arriba. Y si yo soy su representante, su voz aquí abajo ahora, ¿no diría él la misma cosa que él dijo en aquel entonces? ¿No suena eso escritural? ¿No es eso correcto? ¿Ven? ¿Cómo saben ustedes que lo tocaron si es que él no actuaría igual? ¿Ven? Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. 140. Muy bien. Ahora ustedes que no tienen tarjeta de oración, ustedes solo oren y digan, Señor Jesús, yo no llegué aquí a tiempo para obtener una tarjeta de oración, pero yo te estoy pidiendo y creo que lo que este hombre dijo es la verdad. Así que yo, ¿me permitirás, por favor, que toque tu manto, Señor Jesús? Tú eres mi sumo sacerdote. Yo no estoy acudiendo a ese hombrecito calvo parado allí en la plataforma. Yo estoy acudiendo a ti, Señor. Y te estoy tocando y estoy creyendo que tú me vas a sanar. Así que te estoy tocando. Tú habla al hermano Branham y haz la misma cosa aquí como la que hiciste a esa mujer. Y
y yo te voy a creer con todo mi corazón. ¿Harán ustedes eso? ¿Cuántos harán eso? Levanten su mano. Digan, yo lo voy a hacer. Muy bien. Ustedes solo oren. Ahora aquí está el momento de poner la fe de ustedes a obrar. Ustedes créanlo, no lo duden. Ustedes créanlo con todo su corazón. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Párrafo 141 dice, y luego ustedes en la fila de oración. Ahora es, ¿cuál es la primera persona? Venga aquí un momento. Ahora, párese ahí mismo. Hasta allí está bien, ve, párese ahí mismo. Yo creo, hace un rato que usted levantó sus manos, señalando que yo no la conozco. Eso es correcto. Nosotros somos desconocidos uno de otro. Muy bien. Ahora yo le quiero preguntar algo a esta audiencia. Aquí están mis manos levantadas ante Dios. Y ella levantó su mano señalando que nosotros no nos conocemos. Ahora, ¿no es este un cuadro bíblico de San Juan 4 cuando Jesús se encontró con una mujer junto al pozo? Un hombre y una mujer se encontraron por primera vez. ¿Y qué hizo Jesús? Él empezó a hablar con ella. ¿Qué estaba haciendo él? Ahora, él dijo, el Padre, 142, le era necesario ir a Jerusalén, o mejor dicho, a Samaria. Ahora, ven, los judíos habían visto esa señal, pues él era un profeta y él mostró la señal de un profeta. Y hay solamente tres razas de pueblos. Esas son la del pueblo de Cam, la de Sem y la de Jafet. Ahora bien, los judíos habían visto su señal porque ellos estaban esperando un Mesías. Ellos lo vieron. Ahora, los samaritanos la debían ver porque ellos estaban buscando un Mesías. No así con los gentiles. Ni una sola vez él ejecutó eso en un gentil. Pero él profetizó que en los últimos días, como él lo hizo, como fue en los días de Noé y en los días de Lot, cuando ese ángel vino y habló a Lot, le dijo a Sara lo que ella hizo dentro de la tienda detrás de él. Jesús dijo que eso se repetiría otra vez en el último día. ¿Cuántos lectores de la Biblia saben eso? La congregación dice amén. Ven, correcto, ven, ahora estamos en los últimos días, es el tiempo de los gentiles. Si él, ven, yo dije en el principio de mi sermón, si Dios hace algo, se hace manifiesto él mismo una vez, entonces él tiene que permanecer de esa manera. 143. Así que, ¿cómo hizo? ¿Cómo supo Natanael que él era el Hijo de Dios? Debido a que él le dijo en dónde él estaba, algo sobre él. ¿Cómo lo sabía esta mujer? Ahora bien, tomemos su conversación. Vea todo lo que ella sabía al respecto en comparación a todos esos predicadores allá. Ella fue allá. Ella ha de haber sido una mujer hermosa. Ella iba a tomar un cántaro de agua. Ella subió el cántaro de agua. Él era un judío. Ella era una samaritana. Y así que subió el cántaro de agua y allí estaba en la pequeña vista panorámica, allí donde está el pozo. Todavía permanece allí en Sicar. Así que entonces él estaba sentado allí así. Él dijo, mujer, dame de beber. Ella volteó. Ahora, ella era una mujer de mala fama. Ustedes saben, ella había estado casada muchas veces y dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a una mujer samaritana algo así. 144. La conversación continuó. Ven, el padre lo había enviado allá. Ahora, recuerden que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Ven, así que ahora él fue enviado allí. Así que, ¿qué estaba haciendo? Él estaba tratando de encontrar cuál era el problema de ella, para que así ella pudiera llevar un mensaje a ese pueblo. Dijo, quería encontrar su problema. Ustedes saben. Dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo, bueno, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo sacarías agua de aquí? Y continuaron hablando. Entonces, ustedes saben, la conversación surgió respecto a adorar en Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba tratando de encontrar su espíritu para ver lo que estaba mal. Él lo encontró. ¿Saben ustedes cuál era?
Ella tenía cinco esposos y él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho porque cinco maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ahora observen. Ahora bien, ella no dijo, él es un adivino. Como aquellos predicadores dijeron, ella no dijo, él es Belcebú. Ella dijo, Señor, escuchen, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Y esa era la señal del Mesías. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Párrafo 145. Bueno. Si esa fue la señal del Mesías para los judíos y para los samaritanos, ¿no sería la señal del Mesías para los gentiles? Entonces el Mesías, si él ha resucitado de entre los muertos y está viviendo en su iglesia, ¿no se manifestaría él mismo completamente? ¿No haría las mismas obras cuando él prometió que las haría? Ahora bien, estando parado aquí hablando con usted, y yo no la conozco, nunca la he visto a usted en mi vida. Ve, pero si el Señor Dios me dice algo por lo cual usted está aquí, usted sabría si es verdad o no. Ve, si me dice algo que usted ha hecho, algo que usted no debería haber hecho, si Él le puede decir a usted lo que ha hecho en el pasado, seguramente que Él sabría lo que sería el futuro. ¿Es correcto eso? Si Él le pudiera decir eso, seguro. Si Él me dice por lo cual usted está aquí, ¿creería usted que Él es el Hijo de Dios? ¿Lo creería? ¿Cuántos en la audiencia creen eso? La congregación dice amén. Y yo y esta mujer aquí con nuestras manos levantadas en señal que nosotros no ve, nosotros somos desconocidos. Yo no tengo ni una idea. Usted sabe que no la tengo. Usted está parada allí, solo una desconocida para mí. Pero si el Señor Dios, yo estoy hablando con usted para hacer que el Espíritu empiece a ungir a la gente, ve usted. Y luego simplemente se abre, ve, y solo la estoy mirando a usted para ver lo que Él me dirá. Porque yo no sé nada al respecto. Pero si él le dice algo a usted, entonces usted sabrá si es la verdad o no. No sabrá usted. Todos creerán si él lo hiciera. Eso es correcto. 146. Ahora, Padre Celestial, ahora ya no puedo hacer nada más a partir de este momento. Te tomo, Señor, de aquí en adelante. Yo he traído a la gente a tu palabra. Eso es todo lo que yo sé. Tú has prometido estas cosas y se requerirían semanas y semanas y nosotros todavía pudiéramos estar en ello, hablando de tus promesas, de estas mismísimas cosas por los últimos días. Así como hemos estado todas estas ocasiones alrededor del mundo y tú nunca nos has fallado, Señor. Ahora aquí está una audiencia de gente. Yo sé que una de esas visiones nos debilitará. Yo comprendo eso. Poder salió de ti, el Hijo de Dios puro. ¿Cuánto más saldría de mí un pecador salvo por tu gracia? Oro, Padre, que tú lo permitas que suceda ahora para que este mensaje de esta mañana no se quede sin fruto, sino que estos jóvenes convertidos, tal vez 20 o 30 de ellos que acaban de levantar sus manos a ti, que estén satisfechos, Señor, de que el Dios de ellos ha resucitado de entre los muertos y Él está viviendo por los siglos de los siglos, dándose Él mismo a conocer, el mismísimo Dios que conoce el secreto del corazón y prometió que en los últimos días eso sucedería otra vez. Aquí estamos, en el fin del tiempo. Y los gentiles han tenido 2000 años, igual que los judíos tuvieron para aprender de Dios, y ahora estamos recibiendo la misma señal y rechazándola, igual que los judíos la rechazaron. Los judíos rechazaron al Mesías de ellos, porque ellos lo tenían todo denominado. Y de igual manera hoy día, Señor, ellos han hecho la misma cosa. Pero nosotros no podemos responder por eso. Nosotros únicamente debemos dar testimonio, Señor, igual que una oveja. Ella no manufactura nada, sino ella produce lana porque es una oveja. Y, Señor Dios, permítanos producir el Espíritu de Dios, porque nosotros somos cristianos, nosotros creemos en ti, nosotros creemos en el Hijo de Dios. Mira, Señor, yo soy indigno, pero toma, ¿quién es digno? ¿Quién es digno, Señor? Ninguno de nosotros. Todos nacimos en pecado, fuimos formados en iniquidad, venimos al mundo hablando mentiras. Perdónanos nuestra inmundicia, Señor. Y ahora úsanos en este último día en el que tú estás lidiando en la raza humana, en el nombre de Jesús. Amén.
Párrafo 147. Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control. Ven, sean reverentes ahora. No la conozco, no sé nada tocante a usted. Es un don, es de la manera que uno mismo se entrega delante de Dios, vaciándose uno mismo, permitiendo que Él mire. Yo no sé, pero yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está parado aquí. Sí, señora, aquí está su problema. Usted quiere que se ore por un cáncer. Ese cáncer está en su cara. No sé nada, no se nota, pero está alrededor de su ojo. Si eso es correcto, levante su mano. Sentí que eso vino de allá de la audiencia. Usted dijo, él adivinó eso o lo miró en la cara de ella. No hice eso. No se mueva usted. Permítame, Satanás, tú estás equivocado. No se mueva, hermana. Si uno deja que él empiece, si él empieza, él se desbocará. Nosotros reprendemos a ese diablo en el nombre de Jesucristo y lo ponemos en vergüenza. 148. Usted tiene más que eso que está mal con usted. Usted tiene problemas del corazón también, complicaciones, todo, una condición nerviosa. Ha estado de esa manera por años. Eso es exactamente correcto. Preocupada con sentimientos de tristeza y todo. Eso es. Si eso es verdad, levante su mano. Ahora usted está sanada. Su fe la ha salvado. Usted se puede ir a casa ahora y sea sana. Todo está bien. Solo váyase creyendo. Es todo lo que usted tiene que hacer. Dé gracias a Dios. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Solo párese allí, señora. Mire en esta dirección. ¿Cree usted que soy su siervo? ¿Puede Dios sanar los problemas del corazón? La hermana dice, sí, Él puede. Muy bien, Él ha sanado el problema de usted, entonces, si usted cree, se puede ir creyendo. ¿Cree usted que Él sana cáncer? Entonces regrese a su asiento, diga, gracias, Señor. ¿Qué si yo no dijera a usted una sola palabra, sino solo, creería usted si se lo digo a usted que fue sanada cuando entró a la fila? Tomaría mi palabra por ello, usted está sanada. No hay necesidad de decirle a usted algo más, pues usted ya está sanada. Yo no he tocado ni una persona. Usted no tendrá que ser operada si cree a Dios. ¿Lo cree usted con todo su corazón? El tumor se ha ido. Se puede ir a casa y estará sana. 149. Mire en esta dirección, hermana. ¿Cree que yo soy su siervo? Espera un momento. Ahora, hay un hombre que continúa apareciendo delante de mí aquí. Él tiene la misma cosa que tiene esta mujer en alguna parte en la audiencia. ¿Ven esa luz en la fotografía? Esa está parada aquí mismo. ¿No pueden ver eso? Miren aquí, en este hombre sentado aquí. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señor? Es un hombre joven. Creo que usted es el hermano. ¿No es usted? Lo acabo de reconocer a usted. Yo no sé lo que está mal con usted, hermano. Usted sabe que yo no sé. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Usted tiene un problema. Usted está sentado allí creyendo. Usted debería creer debido a lo que pasó con su hija aquí recientemente. Usted cree, ¿no es así? Esta mujer tiene artritis. Usted también la tiene. Si eso es correcto, levante su mano. Usted cree con todo su corazón y ambos pueden ser sanados. Dios lo bendiga. Satanás pensó que él se saldría con la suya con ese hombre. Él falló. Tengan fe ahora. No duden. Ahora, este hombre aquí, hermano Up, ¿no tiene usted una tarjeta de reacción? ¿Tiene usted, hermano Up? Sí, usted solo estaba sentado allí creyendo. Usted fíjese bien lo que le sucede a usted. Solo crea ahora con todo su corazón. Párrafo 150. Concluyendo, todos estén orando. ¿Creen ustedes ahora? Ahora, ustedes comprenden que estas cosas me ponen tan débil que solo... ¿Cree usted con todo su corazón? Si yo le digo que usted va a sanar, ¿tomaría mi palabra por ello y lo creería? Entonces se puede ir y que Jesucristo la sane. Créalo con todo su corazón. ¿Piensa usted que Dios puede sanar el nerviosismo y sanar a usted? Se puede ir, créalo. Yo creo que yo no estoy seguro. Yo pensé que conocía a esa mujer. No estaba seguro. Mi visión se abrió sobre ella, pero yo la detuve. Miré para el otro lado porque yo creía que conocía a la mujer, pero no estaba seguro. Ahora sean reverentes. Todos. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Ven, yo tengo una fila de oración bastante larga aquí. Yo no quiero solo parado aquí y ahorita.
Yo les he predicado a ustedes como por 2 o 3 horas, pero ahorita estoy el doble de débil que cuando estaba predicando. ¿Ven? Está menguando mi vida. Pero pudiéramos continuar hablando a la gente. Eso estaría bien. Eso no afectaría a nada. No afectará a nada. No se puede parar y hablar tanto como quiera la gente y continúa apareciendo más. Pero yo me detengo para así poder reservar mi fuerza un poquito para los otros que vienen en la fila. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuántos han visto en una ocasión que muchas veces yo me detengo y le hablo a la gente y él les dice todo tocante a ellos y tocante a quiénes son y de dónde vienen? ¿Qué cosa? Ustedes han estado en las reuniones, y lo han visto. Ustedes lo saben. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje glorioso, Perseverancia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 151 al 160. Amén. Continuando con la lectura del mensaje Perseverancia. Párrafo 151. ¿Este es el que sigue? ¿Es usted el que sigue? Muy bien, señor. ¿Cree usted con todo su corazón? El hombre dice, sí, creo. Bueno, eso está bien. Nosotros somos creyentes. Creemos con todo nuestro corazón. Y sin conocerlo a usted, si el Señor Jesús me dijera algo que está mal en usted, ¿usted sabría si está correcto o no? ¿No sabría usted, señor? Sí, señor. Esto siendo nuestra, me imagino que somos desconocidos uno del otro. Yo no recuerdo sus rostros. Ambos somos ministros. Nosotros somos ministros y estamos, pero nosotros no nos conocemos uno al otro personalmente como amigos. Muy bien, señor. Entonces, mire en esta dirección, señor, y usted crea que yo soy el siervo de Cristo con todo su corazón. Muy bien, señor. Este hombre sufre de una condición del colon. Está en su colon. También usted está teniendo un problema del corazón. Usted es un ministro, eso es verdad. Usted pertenece a la Iglesia de los Hermanos Unidos. Usted viene de Ramsey, Indiana. Su nombre es señor Bean Blossom. Reverendo Bean Blossom. Eso es verdad. ¿Es eso correcto? Levante su mano. Entonces se puede ir a casa y ser sano, señor. Jesucristo lo sana. Usted crea con todo su corazón. 52. 152. La artritis no es problema para Dios. ¿Cree usted que Él lo pueda sanar? ¿Cree usted que Él lo sanará a usted? Se puede ir y créale a Él con todo su corazón y usted lo puede recibir con todo. Solo crea con todo. Hermano, yo lo conozco a usted. Sé su condición. ¿Cree usted ahorita, mientras estoy bajo la unción del Espíritu Santo, que Dios lo sanará y lo hará saludable? Se puede ir y créalo, hermano Collins, y sea sano. Muy bien. Yo parece que yo la he visto a usted, pero no estoy seguro. Pero si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá que yo soy su profeta o su siervo? ¿Lo creerá? Muy bien. Usted sufre de una condición nerviosa. Eso es por lo que usted quiere que se ore. ¿Es correcto eso? Levante su mano si eso es correcto. Se puede ir a casa, sea sana, créalo. Suba por encima de ellos ahora. Tenga esa poca de fe que realmente lo logra. 153. ¿Cree usted que Cristo lo sanará ahorita, mientras usted está parado allí? Créalo. Y se puede ir a casa y decir, Jesucristo me sana ahorita. Crea con todo su corazón. Usted debe creer para vivir. Usted sabe eso, ¿no es así, hermana? Si usted no cree, usted va a morir. Usted sabe eso. Pero él sana toda clase de enfermedades, cáncer, todo lo demás, y la sana. ¿Cree usted eso con todo su corazón? Entonces se puede ir y crea con todo su corazón y sea sana. En el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, hermano. Usted sabe que yo lo conozco.
Y así que yo solo estoy tratando de tomar, pero ¿cree usted que Jesucristo lo sanará ahorita mientras está bajo la unción divina del Espíritu Santo? Se puede ir y creerlo con todo su corazón. 154. ¿Ahora qué? Muy bien, esperen un momento ahora. ¿Dónde me detuve? Me detuve hace un rato. Alguien dice 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vengan y entren en la fila. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, hasta 50. Formen una fila allí ahora los que tienen sus tarjetas de oración para que se las den al ujier o a los hermanos a medida que pasan. Ahora bien, tomemos solo un momento de tiempo para descansar, solo un momento. ¿Están creyendo ustedes? La congregación dice amén. Todo es posible, solo creer. Hermano y hermana Spencer, yo los conozco desde que yo era un muchachito. Yo sé cuál es su problema y sé la razón por la que ustedes están parados aquí. ¿Creen ustedes que Jesucristo los sanará parados allí? Oh Dios del cielo. Concede tus bendiciones sobre esta pareja de edad avanzada. Envíalos para que sean sanos. Padre, son de edad avanzada, pero todavía te están sirviendo. Yo los bendigo a ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Regresen a sus. La hermana habla con el hermano Branham. Dios la bendiga, hermana. Él recibirá a uno de 83. Usted tiene más años por delante. Créalo con todo su corazón y Dios será con usted y usted también, hermano Jess. Dios lo bendiga de nuevo. 155. ¿Están creyendo ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Esperen. Yo creo que sobrepasé a esta hermanita aquí. Muy bien. Nosotros tenemos dos camillas. Iremos a ellos en un momento. ¿No le importa a usted esperar solo un minuto? Usted, hermana allí o quien sea la otra persona. Ahora, sean muy reverentes y permanezcan quietos. Todos sean reverentes, ¿ven? Ustedes deben ser muy, muy reverentes. Ahora, descansemos solo un momento, ¿ven? De las visiones, solo un segundo. Y sean muy reverentes. Ahora, todos miren en esta dirección y cantemos ahora quietamente. Solo creer, todos juntos ahora, hermanos. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Ahora, él me pidió que fuera a orar por ellos, por ellas, ahora. Pero estoy un poco relajado ahora. Permítanme empezar la fila otra vez. En un momento terminaré. Ahora. ¿Dónde está la gente por la que se va a orar? Esa señora allí en la silla. Muy bien, esperen. Solo un momento. Yo iré a ella, ¿ven? En un momento. Muy bien, esperen solo un momento. Ahora estén todos muy reverentes. Yo estoy bastante seguro que ustedes comprenden de lo que yo estoy bajo aquí, ¿ven? No únicamente aquí, sino en los campos extranjeros. Algunas veces hay miles de millares. Yo oía un pequeño, sentí un pequeño resentimiento ahora hace rato, porque fue nombrado el nombre de alguien. ¿No comprenden ustedes que Jesús sabe su nombre? ¿No han visto ustedes eso? Debe haber desconocidos aquí. Ellos no lo han visto. Bueno, qué cosa. Algunas veces aquí en la plataforma, Él le dice a la gente todos sus pecados y los expone. Ustedes saben eso, todo. ¿No le dijo Jesús a Pedro, tu nombre es Simón, el nombre de tu padre era Jonás, el hijo de Jonás? ¿Ven? Es solo para mostrar que Él está aquí. Miren, cualquiera sabe. Todos aquí están obligados a decir que hay alguna clase de espíritu que está haciendo eso. Miren, ustedes pueden decir, es Belcebú. O ustedes pueden decir, es Cristo. Dios juzgará lo que sea. ¿Ven? Yo los estoy
Yo les estoy diciendo a ustedes que esa es la promesa de la Biblia. La Santa Biblia de Dios aquí da la promesa. Ahora sean muy reverentes ahora. Ahora esperen solo un momento. ¿Es este el siguiente hombre? Muy bien, venga aquí, Señor. No conozco al hombre. Dios lo conoce. Pero, Señor, si Dios me dice por qué está usted aquí, bueno, eso lo haría creer. ¿No lo haría? Seguro que lo haría. ¿A cuántos más allá en la audiencia los haría creer? Aquí están dos personas encontrándose. El hombre es más joven que yo. Dios lo ha alimentado toda su vida. Él está parado allí con sus ojos cerrados. Pero si Dios me revela la razón por la cual el hombre está aquí, o algo tocante a eso, debería hacer que todos ustedes crean con todo su corazón. ¿No piensan ustedes así? 158 allí. Esperen un momento. Acá sentado en la fila de asientos de por acá está un hombre orando. Él tiene una cosa muy rara. Yo veo un centelleo. Sí, él fue herido por un rayo. Sí, tenga fe, mi hermano. Yo soy un desconocido para usted, señor. Si eso está correcto, levante su mano. Nosotros no nos conocemos. Dios lo conoce. Tenga fe ahora. Ahora ustedes dicen, ¿qué está haciendo usted, hermano Branham? Yo estoy observando esa luz. Se está moviendo. Un problema de la vejiga. Sentado allí orando con un problema de la vejiga. Un hombre mirándome. Nosotros somos desconocidos uno del otro. ¿No lo somos? Dígame, ¿qué tocó ese hombre? El problema de su vejiga se ha ido, señor. ¿Qué tocó él? Él está a 30 pies, 9 metros de mí. Él tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras. Ese hombre sentado al lado de usted, él también está orando. Esto es lo que él está orando. Señor, permíteme ser el que sigue. Él acaba de decir eso, eso es correcto. ¿Cómo supe yo tocante a lo que usted estaba orando? Es él, el que contesta la oración. Esa hernia por la que usted está orando, eso es lo que usted tiene, una hernia. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, si usted cree con todo su corazón, la hernia sanará. 159. Yo reto la fe de ustedes. En el nombre de Jesucristo, ustedes crean. Oh, hermanos, qué sentir. Él está aquí. Sí, dejen ahora que suceda. Ustedes ahora verán quién es el jefe. Él es el jefe. Dejen que el infiel diga algo ahora, el incrédulo, el Señor Jesucristo, para probarles a ustedes que el tiempo del fin está aquí. Ese es su espíritu sobre mí. Ese es él. Ese no soy yo. Yo no los conozco a ustedes. Es él. Ustedes solo crean con todo su corazón. Este hombre creo que es el que sigue. Este hombre aquí, señor. Yo solo tengo que observar en la dirección que él va. Yo no lo conozco a usted. Si Dios me revela la razón por la que usted está aquí, ¿me creerá usted que yo soy su profeta, su siervo? Usted es una persona valerosa. Usted está parado aquí por alguien más. Eso es correcto. Que va a la iglesia con usted, tiene úlceras. Eso es correcto. Usted no es de aquí. Este no es su hogar. Usted viene de muy lejos. ¿Cree usted que él me puede decir de dónde viene usted? De Missouri. Eso es exactamente correcto, señor Friel. Mire, si usted cree con todo su corazón, usted se puede ir a casa y sea sano. Y reciba todo el resto de las cosas que usted está pidiendo. Se puede ir y crea al Señor Jesucristo. ¿Ven? 160. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Parece que yo la conozco a usted. Yo la he mirado a usted en alguna parte. Oh, sí, la conozco. Yo sé dónde estaba usted. Usted es, mire, espere un momento. Yo no estoy loco, sino que es esta unción. Usted es, mire, espere un momento. Usted fue sanada en Louisville, Kentucky. O mejor dicho, su hermana fue sanada. Usted es Ut.
Usted es la hija de la hermana Ut. Eso es correcto. ¿Cree usted con todo su corazón que será sanada como su hermana fue sanada? Se puede ir a casa. Recíbalo. Jesucristo la sana. Hermano, crea que ese nerviosismo se fue para no volver. Y se puede ir a casa. Diga, gracias, Señor Jesús. Yo me voy a casa para ser sanado. Y Él lo hará. ¿Cree usted con todo su corazón, Señor? ¿Que si me bajo de aquí y voy y pongo mano sobre usted con esta unción, creería usted que sería, que le sucedería a usted? Yo me voy a bajar y le voy a hacer. Yo me voy a bajar y lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Usted morirá acostada allí. Usted está muy, muy enferma. Nada se puede hacer por usted, absolutamente. Ellos lo hicieron. Eso es correcto. Usted morirá acostada allí, tan seguro como estoy parado aquí. Ahora, ¿por qué no cree a él con todo su corazón? Levántese en el nombre. El hermano Branham ora. Dios, concédelo. Él oyó mi oración en el nombre de Jesús. Dios, concédelo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y finiquitando este mensaje glorioso. Perseverancia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 161 al 167. Dios le bendiga, hermanos, para culminar el mensaje Perseverancia. Párrafo 161. No pases, oh bondadoso Salvador. Levanten sus manos ahora, levántenlas. Voy a poner manos con la unción del Espíritu Santo. Voy a poner manos sobre esta gente. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Muy bien. La congregación canta, no pases de mí, mientras el hermano Branham continúa orando por la gente. 162. Oremos ahora por estos pedacitos de tela que están aquí. Nuestro Padre Celestial, ellos tomaron paños o delantales del cuerpo de San Pablo. Dice la Biblia que los espíritus malos salían. Comprendemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres el mismo Jesús, pues tú estás vivo, hoy como lo estabas en los días de San Pablo. Te pido por estas peticiones, Señor, que estos paños representan pedacitos de tela y paños y botitas de estambre para bebés. Dios, te pido que tú lo concedas. Somos enseñados que Israel iba en marcha a la tierra prometida. Una gran columna de fuego iba por delante de ellos. Un profeta lo representó a él. Representó a Dios para que ellos en la tierra y ellos. Este profeta los guió al mar muerto y les cerró el camino. Había algo que obstaculizaba mientras ellos iban caminando en la línea del deber. Dios miró hacia abajo desde los cielos a través de esa columna de fuego. Y el mar se asustó, y las aguas se retiraron y abrieron camino a través del mar para que Israel siguiera marchando en el sendero del deber. Y ellos fueron a la tierra prometida. Dios, cuando estos pañuelos sean puestos sobre los enfermos y los afligidos, Satanás ha obstaculizado la línea del deber de ellos. Él les está impidiendo estar en el sendero del deber. Permite que el poder que resucitó a nuestro Señor, que está presente hoy, venga sobre estos paños y que cuando toquen al enfermo, que el diablo se asuste, mientras él mira hacia abajo por medio de la sangre de Jesucristo y que todos ellos sean sanados y continúen marchando en el sendero del deber. Concédelo, Señor. Te damos gracias. Tu presencia está aquí, oh. Esta unción gloriosa de tu espíritu que nos acude a nosotros, seres mortales, Señor. Cuánto te damos gracias por tu bondad. Bendice a estos ahora en el nombre de Jesús. 163. Con sus rostros inclinados, toda persona aquí, no solamente inclinen sus rostros, sino que ahora les voy a pedir que también inclinen sus corazones. ¿Qué más pudiera hacer Dios para permitirles a ustedes que de Él estén? Ver que él es aquí. Ahora tú estás casi estoy mareado. Yo no soy un fanático. Ustedes saben que no lo soy. Yo no me doy a ilusiones. Yo únicamente les estoy diciendo a ustedes lo que es la verdad.
es escritural. Esa luz de hecho se ha dispersado por donde quiera. Se mira que está por todas partes alrededor de mí. Una necesidad tan tremenda. Créanme. La Biblia dice en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Digan amén. La congregación dice amén. Bueno, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, para que ustedes sepan que no solo, sino que ustedes están tan incluidos en esto como yo estoy. Esto solo es un don de Dios para manifestarlo a Él. Él dice cosas e invoco a cualquiera por testigo. Les he dicho alguna vez algo durante todos los años y no se ha cumplido exactamente, perfectamente la verdad cada vez. Tiene que ser así, porque es Dios. Miren, no miren a ellas, mirando por algo más allá. Miren, está aquí ahora, ahora mismo. Ahora, si ustedes son un creyente, pongan sus manos sobre alguien al lado de ustedes. Ellos van a poner su mano sobre ustedes. No oren por ustedes mismos. Ustedes oren por ellos, porque ellos van a estar al lado de ustedes. Miren, para que ustedes sepan. Y si ustedes hacen esto, yo se los aseguro a ustedes, bueno, no hay ninguna camilla o catres que queden. Ya no están. Pero ustedes han estado aquí cuando las camillas y catres estaban aquí. Y los cojos, rencos, ciegos, nunca en ninguna ocasión se quedaron en esa condición. Ahora, de tal manera que ustedes oran en la iglesia. Si ustedes son metodistas, oren como oran los metodistas. Si ustedes son bautistas, oren como oran los bautistas. Si ustedes son pentecostales, oren como oran ellos. Lo que ustedes sean, oren. Pero oren por la persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. Luego crean. Ahora, recuerden que la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ustedes oren por cada uno como individuos. Yo voy a orar por ustedes colectivamente, desde la plataforma. Ahora, cada uno en su propia manera. Nuestro Padre Celestial, estamos abordando tus misericordias. No venimos en nuestro propio nombre, pues no se nos ha dado una promesa por medio de eso, sino que se nos ha dado una promesa por medio de tu propio Hijo querido, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Esa fue tu promesa. Ahora, Padre, te pido que tú mismo te manifiestes con estos creyentes. Ellos están pidiendo, poniendo sus manos sobre los enfermos, unos sobre los otros. Y venimos ahora al trono de Dios, trayéndolos. En la Biblia, en Marcos, el capítulo 11, el versículo 23, dice: Si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, si no crees que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será concedido. Ahora, Padre, todo principio de tu palabra, yo lo he aceptado a pesar de que otros digan, yo la he creído exactamente de la manera que está escrita, pues no es de interpretación privada. Se nos dijo, sino exactamente de la manera que está escrita. Si tú nos vas a juzgar por medio de esta Biblia, tú ciertamente aseguraste que ella viniera a nosotros en la forma correcta, porque seremos juzgados por la Biblia. Y ahora, Padre, yo creo con todo mi corazón, y más allá de aún el don del Espíritu, de profecía que tú manifestaste, y esa es la razón que yo sé que eres tú. Porque siempre está exactamente con la escritura. Ahora venimos, Señor, y te damos gracias por ella. Y úngenos ahora. Nos estamos acercando a los terrenos del enemigo. Oh Satanás, tú eres un ser derrotado. Tú no tienes poder. El Hijo de Dios te quitó tu poder. Te despojó de todo lo que tú tenías en el Calvario. Probó que Él estaba con nosotros por medio de la resurrección y como aquellos que iban a Emaús. Él se nos ha aparecido esta mañana y ha hecho algo de la manera que Él lo hizo antes de la crucifixión. Por lo tanto, sabemos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Satanás, venimos en su nombre, en el nombre de Jesús, en el poder de Cristo. Y tú estás derrotado.
y únicamente eres un fanfarrón. Y si aceptamos tu fanfarronada, tú nos matarías prematuramente, pero tú no lo puedes hacer. Venimos retando eso por medio de la palabra de Dios, por medio del sufrimiento vicario de Jesús. Derrotamos tu fanfarronada, te retamos, Satanás, y venimos en pos de esa oveja, como David fue en pos del león en sus días. Venimos a traer esa oveja de regreso a la buena salud y fuerza. Suéltanos, en el nombre de Jesucristo. Sal de este lugar, sal de esta gente, Satanás. Te reprendemos en el nombre de Jesucristo. Déjalos ir, pues en el nombre de Cristo los estamos trayendo de regreso al trono del Padre esta mañana, con salud y fuerza, por medio del nombre de Jesucristo. Ahora, todas las personas que creen que la oración de fe ha sido orada, que han puesto sus manos sobre alguien, que han creído y creen que Cristo los ha sanado a ellos, y ustedes creen que están sanados porque la persona oró por ustedes, y ustedes aceptan en estos momentos que están sanados, a mí no me importa cuán inválidos, cuán ciegos, cuán sordos, cómo estén ustedes, cuán débiles, cuán enfermos. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo y acepto, amén. Póngase de pie en todas partes, no importa lo que esté mal. Póngase de pie, levanten sus manos y alaben a Dios por su bondad. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, Perseverancia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1962. Que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Concluimos también con el compañerismo, sin antes de anunciar para el día de mañana, si Dios permite, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La más grande batalla jamás peleada, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis amados hermanos, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso compañerismo, por la oportunidad gloriosa que tú nos das, oh Padre. Un mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú revelaste a los pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17, Señor, que mucho tiempo, tanto tiempo, siglos, estaban ahí guardados, pero nadie podía reconocer porque hacían el humano. A través de estos cuerpos mortales, Señor, a través del Espíritu, pero cuando vino el mensaje y en la hora, oh Señor Dios, entonces vemos que Apocalipsis 17 entró en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, oh Padre, esa es la razón, es el motivo que nos encontramos al frente de tu mensaje, Señor, recibiendo, aceptando de todo corazón, porque es tu palabra, dador de toda dádiva, que llevará a vida eterna, Señor. Mensaje glorioso que dio la vuelta como 7 veces, Señor, muchas gracias, Señor. Concluyendo con este compañerismo, agradeciendo a los hermanos y hermanas, Señor, si hay un día más, el día de mañana regresaremos, Señor, con más fuerza, con más ahínco, porque es tu palabra que nos da vida, Señor, es el alimento espiritual para vuestras almas. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando en cada minuto, en cada segundo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanas y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Allá las profecías del Mesías en la vida de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la visión un beso fue libre, pero tu tercio es un beso de la cruz, un lado el salvo de todo el mundo.
gocé la visión, un beso fue libre que el otro venció, Jesucristo en la cruz, un lado fue salvo, el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, para de dolores experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, para de dolores experimentado en quebranto. Le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá con ellas, muy herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, muy herido en la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa gentil, en el tiempo de escasez a sus hermanos se lo ha conocido. La mayor bendición para el país, y después para Manasés, el misterio del séptimo ser y de la fiesta de expiación, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día ahora la canto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará para el linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el que no sale, y la tierra lamentará.
recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. Luce la visión, un preso fue libre, y el otro venció, Jesucristo de la luz. La don fue salvo. La visión, eso fue libre, el otro precio, Jesucristo en la cruz, la gloria salvó de todo. El Mesías sería lo especial hoy. Llorarán como si lloran
presencia.